embrace it with a machine that's worthy of you. Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo, powered by Intel Core i7 processors. De lo electrónico y bienvenidos a Sport Maníacos, programa especial hoy. Uno, porque es el último sin Juste. Y dos, porque. ¿Pero Juste no venía el lunes? Sí, venía el lunes, pero ya ahora viene mañana de repente. No sé qué ha pasado con Juste. Yo no entiendo. Algo ha pasado hoy. Venía el lunes, no se fía. Venía el lunes, se pone presentador Ibai. Y, y dos, porque posiblemente la media de edad en plató hoy sea 21 años. Bueno, 21, yo creo que estás tirando muy para arriba, ¿eh? Muy para arriba, no, joder, yo creo, ¿cuántos años tienes tú, Cobos? Yo tengo 23, o sea, igual aparento 12, pero... Igual que tú, 23, ¿y tú, Mellado? Yo 15. Entonces, nah, sí, nah, yo tengo 20. Más sobre está por ahí, ¿qué tal estás, Mellado? Pues bastante bien, la verdad, ojito a iMonkeys, lo estuve mirando ayer. Bueno, es que en realidad ha sido una jornada bastante interesante, Hoy me han gustado las predicciones. Ya subo, pim pam por ahí y luego hablaremos de ello, Sí, hablaremos de la jornada, también va a venir Futura, así que hablaremos también de iMonkeys. Va a venir Pochi también, Y tendido, y de ese sube también vamos a tener rato para hablar. ¿Y tú qué tal estás, toda? Bueno, pues he tenido días mejores a nivel de salud, pero bueno, estaba ya también con ganas de venir a ver a este señor que tenemos por aquí, que bueno, nos cuente un poquito que es de su vida, que ha habido bastante gente que ha preguntado por él. Cobos, el chat se ha llenado de tu cara porque tu emoji sigue aquí. Yo con ganas de venir también. Me hace muchísima gracia que siga viendo un emoji con mi cara en Sportmaníacos, como llevo más de un año sin aparecer por aquí, pero el chat de Twitch se mantiene fiel. ¿Qué tal estás? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Pues he estado de Erasmus en Finlandia y luego he estado... en Madrid. Claro, pues, todo el año, ¿no? Viviendo la vida, oye. Sí. Un poco alejado de los deportes electrónicos y ahora, pues, hombre, no sé si volviendo, pero allá un poco sí. ¿Se vive bien sin los eSports o qué, Cobos? Volviendo. No sé. Más relajado. Se echa de menos. Le voy a tener que preguntar yo un par de tips para Cobos, el Erasmus. Para Cobos, vaya. Reitérate un poquito el micro, por favor. Un poquito. Ahí está, controlado. Gracias. Controlando. Y creo que en el online tengo a Backstrike, si no me falla, como casi siempre, Backstrike, estás ahí. Ya, yeah, lo sabía. El cabrón se está secando. Nada, acaba de salir de la playa, está ahora mismo ahí rápidamente secando. No, que va acá. Me hace gracia porque, ¿cómo se extraña de que llevamos dos años sin aparecer por aquí? Seguimos teniendo un emoji. María de la Gestoría, ¿cuántos años lleva sin aparecer y seguimos teniendo un emoji suyo? O sea, que, ¿hay un emoji de María de la Gestoría? No lo sabías, tío, pero se lo estuvimos hablando cuando salió. No es historia de España. ¿Por qué no utilizas el ratón? Sí, hablamos de. No sé cuál es. ¿Cuál es? Sí, sí. ¿Es este? ¡No! ¿No lo sabías, tío? Es una pieza de museo, eso. Por favor, chat, spam de María de la Gestoría. Pensaba que era Miyu. En realidad, ¿por qué iba a estar Miyu? Escucha, va. ¿Por qué no? ¿Dónde va? Faltada, ¿no? Sí, faltada. Faltada. ¿Te apetece hacerte alguna faltadilla, Cobos? ¿Cuántas llevo ya? Sí, apuntar a Cobos, alguna faltada vas a tener que soltar. Igual Cobos suelta alguna faltada. ¿Sabes cómo funciona, no? Cobos, el mecanismo es simple. Tú sueltas una faltada, se te apunta en la pifarra. No tiene mucho misterio. ¿Cómo va la semana?
Te veo fuerte. Sí, sí, estoy remamadísimo, tío. Sí, sí, está. Meillado, está ahí. Uf. ¿Y yo cómo tengo tantas? Es que esta semana ha venido el Quentin Deluf. La Flies, tú también. La Flies también. Esta semana el Quentin Deluf, tío, nos ha hecho mucho daño. ¿Hay Flies hoy, Meillado? No, pero si lo dije ayer, no me dejasteis. Yo dije hacerlo, pero lo dijiste. No, el lunes que viene. Pues. Si tengo le voy a pedir a la gente, por favor, que comparta el streaming. Que es verano, nos está costando un poco. Es el último programa sin Juste. Vamos a intentar que esté bien. Para que venga contento más que nada, porque es que si no. Sí, sí, para que venga contento. Como es que venga mañana. Madre mía. Imagínate mañana. Bueno, es que encima hoy ya la hemos liado. He mirado las métricas. Hoy ya la hemos liado. Estrés post-vacacional. La gráfica de faltadas. Juste nos pasa por la derecha a todos mañana. Hoy ya la hemos liado. Voy a venir mañana solamente para ver cómo tapa el pelo, macho. Mañana además es Wild Friday, ¿no? Yo mañana no vengo. Yo mañana no vengo. Claro, ahora mañana todos os dais de baja, ¿no? Sospechosamente. No libramos. Let's go. Igual yo tampoco, entonces, ¿eh? ¿Te apetece venir mañana también, Cobos? Va a estar solo Juste. Happy Friday. Mañana solo Juste. Pasamos de un programa en el que estamos cuatro chavales y mañana está solo Juste. Solo Juste. Me encantaría que estuviera. ¿No pilláis a Juste? Toma Juste. Si estuviera solo Juste y en plan fuera todo el programa flameando nuestras mierdas de todas estas dos semanas. En plan, haciendo pod review de los programas. Haciendo pod review del programa. El programa no dura una hora. El lunes, no sé qué. Aquí, en el minuto 23 de programa, Champi, no sé qué, se le olvidó decir los patrocinadores. Champi, por review del canal. De hecho, se han suscrito. Ojo. Capitán Chacho, AX Slevin, Borja Pili, Mike 6712, y Chakit. No sé, vaya nombre. Y Chaki YouTube. Y Chaki YouTube, ahí está, gracias, Meillado. Mofo 17, Nue Manue. Casco Antiguo, MXT, YouTube, supongo también, Duque del Balcón y Castron Mod. Entráis todos espérate, en el sorteo. No, claro. De ese ratón y además, si lo quieres decir tú, Meillado. Venga, tú. Para aquellos que no lo sepan, estamos a 25, ¿vale? Pues el 31 vamos a sortear un OnePlus 7 Pro. No sé si sabéis cuál es la marca OnePlus, la patrocina, por ejemplo, en este caso, Fanatic. Y yo tengo OnePlus 3, precisamente me quería comprar el OnePlus 7 Pro. No sé si me toca por sorteo, me lo podría llevar. Me imagino que sí, ¿no? Pero Cabra se llevó un ratón, creo. ¿Sí? Bueno, está pendiente. Le costó. Hostia, vale. Pues escúchame, como lo hagan, es ir a brutal. Porque encima estoy esperando en octubre mi cumpleaños, precisamente ahorrar para mi cumpleaños y me lo llevo. Pero aún así suscribiros, ¿eh? Que aunque me lo lleve yo. Me estoy riendo mucho porque he leído a un suscriptor como Duque del Balcón, que lleva 22 meses. Y es Duque hostia, del Balcón. Hostia, es el mallorquín, ¿eh? Y me dice, ¿qué te crees que soy británico? Champi, por favor. Perdón. Me apunto la faltada y voy aprovechando para refitar los patrocinadores. Gracias a Intel, Nvidia, Instant Gaming y Legión. Y dicho esto... Y OnePlus. Y ahora con OnePlus, vamos con el sumario. El sumario lo hacía Cobos, ¿no? Ah, sí. Pues dale tú, Cobos. No. En el programa de hoy hablaremos de Forgiven, que había muchos rumores acerca de que podría volver, tal. Era uno de los bombazos que lo hablamos hoy. Pero no lo ha desmentido, hablaremos de ello, de cuáles eran los rumores y por qué no van a ser así. Hablaremos también de nuevo del meta del Teamfight Tactics, lo estuvimos comentando ayer con Aka Wonder. Lleva ya 14 horas en vigor el parche, así que veremos cómo se ha establecido, al menos en estos primeros momentos. Hablaremos de qué tal les va a los españoles que están jugando las ligas regionales, que están jugando en... alrededor de toda Europa. Vienen Future y Pochipom a hablar de sus respectivos partidos de la Super League Orange. Y evidentemente hablaremos también del resto de partidos, de qué tal está la jornada y de que Giants está ya matemáticamente clasificado para playoff. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Sí, qué sorpresa. Y si no me equivoco, al final del programa vendrá Sharin. Pero eso está ahí como incógnita. ¿Elegiste un tuit? Es que el jueves pasado no vino, ¿verdad, Backstrike? No. No sé si os acordáis. ¿Qué va a venir, Sharin? Sharin, desde que no está en la reunión un día, no os engañéis. Y hoy usted, habéis hablado con Sharin, pero si no viene, ¿qué vamos a hablar? Nos troleó. No te acuerdas que dijimos, Sharin. Sí, sí, no vino. Yo no tengo nada que hablar con ese hombre. Me gusta, Champi, que te acuerdes en medio del programa si viene la gente, porque has mejorado ya respecto a la semana pasada, porque la semana pasada teníamos a Fire y no te acordaste ni él ni Fire. Pero vino la siguiente. Sí, menos mal. Estuvo bien, también dijimos bien, al principio cuando se fue, y usted, un día vendrá Cobos, y aquí está Cobos. Es así que, ¿qué cuchicheáis por ahí? ¿Qué pasa? No, que sí, no has leído esto, que nos ha puesto también la parte de abajo, de quién viene además mañana, aparte de Juste. ¡Ojo! Espera, no lo vamos a decir ahora, no lo decimos ahora, lo decimos un poco más tarde. Al final del programa. Bombazo. Al final del programa, mañana hay bombazo otro bombazo, venga. La semana de los bombazos. Sí, oye. Mañana hay un buen invitado. Muy buen invitado. Bueno, según esto son dos. Son dos buenos invitados. Son dos, ¿eh? Y hablaremos de ello. Pero ahora vamos a hablar de Forgiven. Lo de Forgiven, el tema Forgiven, el caso Forgiven.
O sea, me sorprende la de gente que ayer me dijo, oye, el bombazo es lo de Forgiven, no sé qué. Es que estáis hablando sí, del tema. Había claro. gente para la cual el bombazo era lo de Forgiven. Varios de los tweets que vimos de menuda noticia se viene. Era lo de Forgiven. Pero. Eso era lo de Forgiven. Yo le pregunté a Quentin y me dijo, no, lo mío no es lo de Forgiven. Lo de Quentin. En principio, lo que sabemos aparte, es que lo saben cuatro personas en toda España. Y que dijo que se sabría a lo mejor en un mes o así. En un mes, claro. O sea, para no la gente que no lo sepa, ¿vale? ¿Qué es lo de Forgiven? Forgiven apuntaba a un equipo de la TCL. De hecho, estamos viendo ahí el tweet que puso Dotisports con el link a la noticia, hablando de por qué le habría acercado a este equipo y por qué debería volver. También puso un tweet veteran acerca del tema. Pero Forgiven, en la propia vía Twitter, contestó y puso esto. No es verdad. O sea bueno, que se desmintieron los rumores. Forgiven, el amigo de los medios de comunicación. Claro, nosotros nos enteramos ayer por la tarde de que este era un rumor y era uno de los rumores. No era algo cierto, era un rumor. Que es la Liga Turca. La Liga Turca, donde se controla los dólares aquí en Europa. Que podemos de verdad descartar que sea verdad y que no sea Forgiven haciendo una de las suyas. Vaya, anda que no hemos visto veces a jugadores decir cosas de este estilo. Recuerdo una, no sé si de Amazing o de quién, en plan, indignadísimo por Twitter porque había salido una noticia de esto. No puede ser verdad. Luego era verdad. Y, vaya. Yo creo que no es verdad. Bueno, a lo mejor no es TCL. ¿Qué pinta en la TCL? A Forgiven no le pega tampoco mucho eso, pero vete a saber. Pagar, él ya dijo, ¿no? Si no puedo tener un equipo competitivo para aspirar a algo, me quiero ir a un sitio donde me paguen bastante dinero. A ver, de Grecia, ya sea Turquía, Norteamérica, en Turquía me imagino que puede ganar también bastante. No creo que no sea una posibilidad para él. Se me haría tenemos enviado especial a Turquía ahora mismo por unas horas, que es Mindfreak, que está en el aeropuerto de Turquía. Hacía escala, ¿no? O sea, que le podemos preguntar, que pregunta a la gente a pie de calle. Está allí poniéndose pelo. Le llamamos a Mindfreak. Igual va por eso a Turquía, Forgiven. Por eso va Forgiven, ¿qué te crees? ¿Julio? ¿Te imaginas, eh? A ponerse pelo. Claro. O sea, ¿te imaginas que la noticia nace de que le han visto en Turquía? O que. Hay una foto así. O que alguna. Llamamos a. Alguna empresa así de. Estará muy ha liqueado, ¿no? Que ha comprado algún billete, oye. Sería brutal, ¿eh? Me encantaría. Sería tío. Brutal que diga, Forgiven, no voy a jugar, he venido a ponerme pelo. A mí me gustaría saber si Mindfreak. Yo creo que es la mano... típica persona que le da igual, ¿eh? De todas formas. A mí me lo va a perder igual en cuanto juegue solo Cube, entonces. ¿Qué va a mí me gustaría saber que. Mindfreak no nos ha confirmado nada, pero me gustaría saber si se ha llevado de la mano a Mowgli. Luego le pregunto. Tiene 27 años ya Forgiven, ¿eh? O sea, ir a la TCL para mí es un poco decir ya hasta luego. Bueno, chao. ¿Cuánto tiempo llevas sin jugar? De todas formas, ya está un poco en hasta pero es que apuntaba mucho a Rogue y a equipos de LEC. Entonces, como lo situamos ahí. ¿TCL cuántos años lleva siendo cementerio de jugadores que van a trincar pasta por última vez y luego me retiro? Pues, bueno, y luego alguno vuelve, ¿eh? Mira aquí. Díselo a Trick. ¿Quién fue el último que estuvo en la TCL? ¿Totoro puede ser? Pues Trick. Trick ha vuelto. Y ha vuelto y no es que estaban en el mismo equipo, creo. O de los equipos parecidos, sí. Ruiner, ¿verdad? Un equipo que tuvo como no sé cuántos jugadores en cada posición. Creo que tuvo como 7 junglas o tops. Ah, no me acuerdo. Ostras, sí, me acuerdo de ese roster. Pero bueno, en China tuvimos hace poco también a OMG, que tenía un roster de 14 jugadores, de los cuales 6 eran junglas. De verdad. Entonces, tampoco estaba mal. ¿Te imaginas? ¿Cómo te gusta China, Champi? De todas formas, Forgiven, yo creo que en plan, con 33 años, si se lo tomase en serio y le apeteciera, va a seguir siendo bueno. Porque es un talento, o sea, el que tiene. ¿Cuánta gente hay que puede dejar de jugar 4 meses y en 2 semanas top 10 challenger? Pero, no, o que se pone a jugar a cualquier otro juego. Es que se pone a jugar a casi. Eso mismo te voy a decir. Se pone a jugar a cualquier cosa y es top de eso. Se puso a jugar el Dota y en poco tiempo era ranking como 50 o 100. Eso recuerdo también. Se puso a jugar CSGO, subió a máximo rango y no sé cuánto tiempo. En el Heroes of Storm. El Heroes llegó súper rápido también. Pero mucho pro del LOL. Ahora que hablabais del Heroes, recuerdo a Alexic también siendo mucho él en el Heroes. Sí, sí. Y es bastante normal, ¿no? Luego también hay gente que ha ferreado el rollo en Neptuno y acaba ahí en la World League súper bien, ¿sabes? O sea, tampoco. Pero no sé por qué, yo no veo a Forgiven ya compitiendo. Sí, ¿no? Que es verdad que ha dicho que tiene ganas, tal. ¿Y qué, no y qué, y qué, sí, va a hacer? ¿Qué va a hacer si no? Pues eso, cobrar 2 años en Turquía, lo que esté, y hasta ya no podemos olvidar de Forgiven. Yo creo que ya esta noticia, si se cumple, él ha dicho que no va a ir. Pero mira, en el caso de cumplirse, significaría ¿tú un crees hasta luego. Que. No, a ver, supongo que cobrará mucha pasta. Pero te imaginas yo que se Forgiven rollo en Rogue. Ya, bueno, pero esto ya lo hemos hablado yo mucho. Yo creo que él dice que no, porque es una posibilidad que tiene ahí, pero que no quiere cerrarse otras puertas al momento, ¿no? Exacto, claro. Eso es justo lo que quería decir. Yo creo que es que para irse un equipo malo, no va. Lo está usando de cebo, a ver si algún equipo de LEC dice, ay va, que se nos va a ir el griego, vamos, es el momento tal. Pero es que con todo lo que se ha hablado de Forgiven, de verdad, todo este tema, es como yo creo que Forgiven se ha llevado un golpe de realidad. Él se pensaba que iba a volver, se iban a pegar todos los equipos por él.
Y de repente fue como, todo el mundo hablando de Forgiven, suben el ladder, deja un par de frases de estar de Forgiven para que hable todo el mundo de él. Ningún equipo lo quiere. Y ahora es como… Más cuando la posición… Ha pasado un mes… No sabemos si lo quieren. Bueno, ha pasado un mes, tres semanas, el tiempo que haya pasado, se han olvidado de él y ha tenido que volver a sacar algo. Es que estoy seguro de que él mismo puede ser que haya dicho… voy a liquear por aquí un poquito y luego lo desmiento. Le gusta mucho la salsa griego, ¿eh? Es que imaginaros que Per se lesiona y que Diego Azulo te dice Forgiven. Sería brutal, tú. Claro, te pega mucho, ¿eh? A lo mejor bueno, que practique, Forgiven, que, wow. Practique por si Mikey X recae de las muñecas. A salvar el mundo. Sería brutal. Forgiven, sería increíble. Es que no sé, no es una noticia que no me deja un sabor raro. Igual es porque no era fanboy de Forgiven, pero yo ya me he desencantado. Sí, es lo que te voy a decir. Es como que ha pasado tanto tiempo que dice. La gente sigue con Forgiven. Excepto que le veas a muy, muy, muy buen nivel, que tengas otras ganas de ver cómo revienta a alguien. Y si vuelve a jugar, ya no va a ser lo mismo. Claro. Es casi mejor quedarse con el recuerdo y que ya se retire y se dedique a otro juego. Pues yo creo que aún le seguiría partiendo la cara. De lo que hay ahora en LEC, les partía la cara a más de la mitad de AD Carries. Seguro. A mí me daría casi vergüenza si fuera esos AD Carries. En plan, de llega este tío después estar ahí jubilado y no puede ser. La última imagen que tenemos de Forgiven es el European Masters en el que arrasó con Origen, pero que reventó. Además, era increíble con la Kai'Sa, ¿eh? Le decíamos, no lo ha jugado, acaba de salir el personaje y tal. Y era, hola, Tristana. Iba volando. Tiene mucha más gracia que no tenga equipo para que de repente en algún momento pase algo como ese Origen de vamos a juntar a gente que no tiene como otro lugar y sea un super equipo. Está en un equipo normal de TCL, no interesa. Ya está, claro. De hecho, es que algo, un poco parecido pasó el split pasado con Norskeren, que todo el mundo se olvidó de que estaba libre. Splice creo que se rumoreaba que iba a fichar a Totoro y de repente la gente descubrió a través de un del mismo Twitter de Norskeren, no estar, ¿no? Se ve que muchos equipos daban por supuesto que iba a firmar con algún equipo, se dio cuenta de que no tenía equipo y dijeron, hostia, este está libre, amigos. Ojo, ¿no habéis pensado que a lo mejor se va al nuevo EcoFox? Porque ha dicho que no a la TCL, pero no ha dicho que no. Bueno, tiene unas ganas de irse a Norteamérica, eso lo ha dicho él siempre. ¿Sí? Eso, la verdad, sí. Pensaba que era ironía, ¿eh? No, él, bueno, él siempre, o sea, ha dicho yo lo que por le la molaría pasta. Pues le, por cómo es él como jugador o por actitud que tiene, le pega menos 3 irse a NEA, ¿eh? Yo tampoco, yo bueno, no pero le esa turquía tampoco. Por nivel juega 3 solo queues en Norteamérica y ya el pelo lo pierde del todo, yo creo. Joder, tío. De vuelta otra vez a Turquía, ¿no? A Forgiven yo creo que ni le hace falta jugar solo queue. Mientras él pueda estar en un equipo... Su mayor problema siempre ha sido que... Yo creo que muy pocas veces ha estado a gusto en un equipo. Que él diga, es un entorno en el que estoy bien y se puede trabajar. Y al final esa es la gran dificultad que ha tenido en su carrera siempre. Que prácticamente en todos los equipos que ha estado han acabado mal. Porque él consideraba que a lo mejor sus compañeros no se estaban esforzando lo suficiente. Que no estaban tampoco al nivel. Y en cuanto a duplas que ha tenido él... Creo que con Vander tiene una buena relación y amistad, pero con pocos jugadores, vale, yo creo que. Pero ahora te pregunto, Toad, ¿en qué botlane de la TFL va a tener un buen equipo Forgiven? Pero es que yo creo que él ya está en otro momento de su carrera y él lo dijo, que si tenía oportunidad de ir simplemente por ganar dinero, pues él jugará en la TCL, estará a lo mejor medio frustrado porque sus compañeros pues no le satisfarán lo suficiente. Pero si gana dinero, yo creo que él pues smurfeará la liga posiblemente y estará contento con eso, bueno, me llevo aquí la pasta calentita. Igual es hasta mejor, llegas ahí con prestigio, juegan todos para ti, todos los recursos al bot, y de repente a lo mejor, aunque no estés en un equipazo, no sé. En el Fenerbahce está Wolf, ¿no? No lo sé. Wolf está... Creo ¿no que estaba sí, en, cómo se llama esto, Supermassive? Ah, Supermassive, sí, verdad. Puede ser. Que no, palmaron la final, ¿no? No he visto la TFL este split. Nada de la TFL. Pero, no sé, la verdad es que no termino de verlo. De todos modos, ya veremos cuál va a ser el futuro del griego, porque son dos tweets. Y de dos tweets podemos sacar muchas cosas, pero nada en claro realmente. Yo espero y que juegue. Vamos a hablar siguiente tema, que es el tema de EcoFox. Lo estuvimos comentando ayer, la compra de la plaza. Parece que se va a perder un equipo del LFS. No se va a perder realmente, simplemente alguien va a llegar y la va a adquirir. Y el otro día estuvo Rick Fox en un podcast que tiene. Hablando, de hecho, tengo por aquí el nombre del podcast y así de paso les hago la promoción, que poca va a ser. Se llama... Pero Gigi algo se llamaba, sí. The Gigi Podcast, no Gigi tiene más. The Gigi Podcast, no tiene pérdida, la verdad. Currado, ¿eh? Sí, sí. Y estuvo hablando un poco acerca de las sensaciones que tuvo con cuando la compra, tal, de que si... Es que es mucha cantidad de dinero de la que estamos hablando. Se especulaba que eran 30 millones. 30 y medio. 30 millones, 25. ¿No? Por ejemplo, yo iba a escuchar y dice, yo primero tengo que tener el dinero delante. Luego bueno, ya veremos qué hacemos con el equipo. Y, de hecho, quería aprovechar que estabas aquí, Cobos, para que nos hablaras un poco de la organización que hay detrás de todo esto, porque la nombramos así ayer un poco por encima. Dijimos que tenía un equipo de la Overwatch League, pero tú igual tienes algo más de info acerca del tema. Tampoco mucho más, pero básicamente eso, que es una organización grande y supongo que les interesa la plaza. Y no suben
si sabéis qué es lo que ha pasado con Echo Fox como tal, porque hubo hace poco los problemas con el accionista y Rick Fox y no sé qué no sé cuántos. No sé si eso puede tener que ver con todo el tema o simplemente es una cuestión puramente económica de por lo que sea, no queremos estar aquí. En principio, Riot creo que lo obligó a, en este caso a Echo Fox, a que tuvieran que echar al inversor no, se quedaran sin la plaza. No han echado al inversor. O sea, ha sido realmente por eso al final. En gran parte ha sido por eso. O sea, yo creo que se han juntado aquí el hambre con la gana de comer. Exacto. Yo creo que tiene que haber un poco de todo. Tiene estos, es decir, salen estos problemas a la luz y además es una organización que no te está ni oficio ni beneficio en la LCS. No es un equipo que la gente ni vaya a ver si por marca, ni por poderes, ni por nada. Entre lo que es todo el staff, todos los inversores y tal, pues al final yo creo que lo mejor que puedes hacer es, mira, lo vendemos, nos repartimos cada uno la parte que le corresponda y nos olvidamos de un problema, porque yo creo que estaban en una situación que me daba la sensación de que no iba a acabar bien, porque claro, habría bandos posiblemente, habrá gente que quiera echar al inversor, otros que dirán que no, al final todo el mundo acaba un poquito harto y yo creo que los que pueden salir perdiendo en esa situación al final son los fans, porque tienes un equipo que ya hemos visto, al menos viene de hacer una reducción importante en el presupuesto. Y una mala temporada. Tampoco ilusiona tanto, a nivel deportivo pues ya vemos cómo están también en este split. Y oye, si te surge la oportunidad de que venga una organización nueva con un proyecto completamente diferente, jugadores a lo mejor, algunos se quedarán, otros cambiarán. Y yo creo de verdad que es positivo también que de vez en cuando vayan cambiando las organizaciones y que sea una liga, por mucho que sean franquicias, y que al final no sean todos los equipos. La idea es que sigan los mismos, yo creo que dinamiza mucho más. A ver, yo como tanto de que es algo positivo que siempre se cambien organizaciones. Sí, yo creo que sí, porque si no se estanca, o sea, hasta en la propia NBA vemos cambios, al menos de nombre, de ciudad, de patrocinio, algo, que haya un cambio. Pero estamos hablando de cambiar toda la organización entera. O sea, tú no ves a alguien que no sabe ni siquiera si se va a quedar el mismo nombre. A lo mejor compran todo el pack. O sea, es que todavía hay muchas opciones. De hecho, creo que ayer tampoco hicimos justicia. En plan, no esclarecimos demasiado qué es lo que había pasado. Y sí que hemos comentado que fue por todo el tema este del racismo, fue un poco lo que sembró el germen. Pero sí que es verdad que se ha juntado todo. Malos resultados deportivos, mal rollo en el staff, la bomba aquella. Y ahora, de repente, a Rick Fox y en general a todo el staff de Echo Fox les ha llegado la situación. 30 millones. ¿Los queréis? ¿Los dejáis? Y yo creo que realmente de esta operación sale ganando todo el mundo. Igual Rick Fox no tanto, porque el equipo lleva su nombre, es su hijo, le hemos visto tuitear jugando sus partidas en hierro, el chaval. Sí, eso va a decir que da un poco de pena en ese sentido, que es como de los team owners que más involucrados están con el juego. Tiene el podcast Y que más ha hecho también por acercar un poco el LoL un poco a público generalista americano, porque claro, mucha gente sabe quién es Rick Fox. Yo creo que él ha ayudado mucho a vender de alguna forma el producto de la LCS. Sí. Pero si el equipo no funciona, en el staff hay malos rollos. Y aparte la LCS le viene bien ese soplo de aire fresco y entra dinero. Porque las plazas de LCS salieron a cuánto, a 20. 10, ¿no? Yo creo que eran 10. Los que ya estaban creo que eran 10. Y si luego se quieren comprar por 30 y medio, se ha revalorizado el producto. Yo creo que la situación ideal sería que evidentemente vendieran la plaza para limpiar un poquito todo el club. Y que bueno. Pero que la gente que la compre, al final, es un poco como lo que pasó con Origen. Si la marca Echo Fox realmente identifican que tiene un valor, tampoco tienen otra que puedan utilizar que sea atractiva para el público, no lo vas a llamar Arsenal, por ejemplo, ¿no? Que creo que es la otra marca que tienen, o Los Ángeles. No tendría, ¿no? No tendría mucho sentido allí, Gladys. Entonces, ¿por qué no quedarte con el nombre de Echo Fox y que se mantuviera también la figura de Rick? Ojalá se quedara Rick Fox, ¿eh? Porque realmente yo creo que eso es una opción que no sé si es posible, pero en el podcast se le veía también bastante abatido, o sea, sí que le hablaba de eso, pero hombre, en principio daba la sensación de estar mal. Es un proyecto que mayormente lleva su nombre, ¿sabes? Claro. Si pasa algo, rollo, ¿cuántos propietarios ya no de un segundo, tenemos bomba? Soaf, adiós. ¿Puedes buscarme la canción de... ¿Podéis buscarme control la canción de Shin-chan del streaming de Mindfree? La de... No, la de siempre te recordaremos. Hay bomba. No me hagáis esto, ¿eh? Bueno, bomba. Hay anuncio oficial de que este Soaf... tampoco es el bombazo. Sí, este tampoco era. Soaf, adiós. Pero rip Soaf. Esto sí que es un poco Pikachu sorprendidos, ¿eh? Cringe. Siempre te llevaremos. Voy a poner todas las linternas. No, no me apetece. Suficiente, ya está. Suficiente, pues hasta aquí Soaf. Hablábamos de que no podría jugar seguramente el LFL, de que no estaría, que igual estaba involucrado en el club de otra manera. De todas formas, Misfit creo que ya la han echado, ¿eh? Así que la han echado. Perdieron 3-0, de hecho. Con el roster este. Tampoco tenía mucho que pagar, en realidad. Bueno. Han hecho lo que han podido un poco. Suaz estaba ya claro que estaba fuera. La cosa es, y la pregunta es:
¿Se va a algún equipo? Imagino que sí. Esta es la duda, porque si no, no te desvinculas de la gente. De la cuando lo hablamos el otro día, la gente está todo el rato diciendo SK, SK, SK. Puede ser un equipo. O Vitality, te diría yo. Ojo. A ver dónde va. ¿Veis a Soaf en un equipo de LEC? O sea, no sí, fuera. Sí, en sí, LEC. En LEC. Veo un Soaf en un equipo de LEC. Pues yo creo que se va a su casa. Fíjate lo que te digo. ¿Que ya está? Ya está. Yo creo que hasta aquí Soaf. ¿Pero esta temporada o para no, no, siempre? Creo que hasta aquí Soaf. No, no lo creo. Pero no, lo hubiera anunciado. Sí. En plan, no lo creo. Hubiera dicho Dark Yellow Sabe. Estuvimos hablando de varios tweets. Estuvimos hablando de varios tweets que puso que daban. No, pero. Dejaban no. entrever un poco. Pero eso lo iba a decir. Dejaban entrever que se despedía del equipo. Pero no de la vida. No se va a suicidar, meñado. Enhorabuena. Pero es que no. a Soaf le gusta mucho eso. O sea, yo me acuerdo de mis días. Sí, me encanta llorar. Hablando aquí, tal, discutiendo con gente sobre si Soaf se retiraba o no. O sea, es como algo que todo el tiempo que llevo en los deportes electrónicos llevamos hablando de si Soaf se retira o no, y no sé. Ya no. Hemos hecho la mención de rigor a Dark Yellow suficiente. Escúchame, es que se puede crear un equipo. ¿Qué equipo? Soaf, Forgiven, ya solo nos faltan otros tres. Claro, el equipo de la residencia. Super sí. Puta madre, team. Vamos a hablar, chicos, del Teamfight Tactics. Dejamos por un momento el League of Legends aparcado. Estuvimos hablando ayer de el 9-14-B. El parche que entraba en rigor, los cambios a los salvajes y todo ese tipo de cosas. Llevamos 14 horas de parche. ¿Qué cambios habéis notado en el ladder? A ver, han sido 14 horas de parche, tú mismo lo has dicho. Salió a las 5, creo que se publicó en este caso las notas. A las 12 salía. Ha habido muy pocos cambios, en plan así que se puedan apreciar. Sí que es cierto que se está viendo ahora mucho lo de Sivana con objetos mucho más defensivos, acompañando a los de hechiceros, de salvajes. Es más fácil también, que transicionar con los salvajes ahora, porque sí. En general son... Pues, esa gracia, es algo más viable. Acabo sí. de ver, perdón que te corto, un comentario de XGunner57 en el chat que dice el Teamfight Tactics ya va bajando, solo han sido los primeros días. Ayer literalmente dijimos que el Teamfight Tactics había pasado al Fortnite en viewers. Claro. O sea, había pasado a Fortnite, también es cierto que estaba el Twitch Rival, si no me equivoco, ¿no? Entraba también, así que a lo mejor eso también ha sido un empujón, ¿no? Hay que decirlo. Veremos qué tal la semana bueno, que viene. Bueno, pero también hubo evento, ¿no? De Fortnite, al fin y al cabo. Sí, de... hubo el evento este del robot pegando. Había un robot. Había movida. Sí, no sí, pero también os digo, ¿eh? También os digo. Ahora hay un orbe. Mañana, no sé, ¿eh? Mañana empieza la Fortnite World Cup. Yo creo que ahora sí va a tirar para arriba a Fortnite esta semana. Sí, seguro. Seguro pero volviendo al meta, chicos, ¿qué habéis notado vosotros, Toad? ¿Cobos? Sí, en general, ¿no? Lo que comentaba aquí Mellado, todo este tipo de composiciones con los cambiaformas en las que la gran estrella es esa Sivana, sobre todo con los ítems defensivos, ¿no? Claro, ese sí que parece que es un cambio que está viendo, ¿no? Que cada vez importan más los ítems defensivos y el hacer un héroe que no muera más que un héroe que pega muchísimo. Tener como un capitán, ¿no? Entre comillas, un líder. Quizá cuando salió el juego se veía mucho más, es el Draven que pegaba infinito, no sé cuántos. Y ahora es más el tengo un bicho que no muere. Exactamente. Una Kali, una de esas cosas. Eso, ¿podremos llegar a un meta en el que empiecen a forzarse empates y cosas así estos tanques? Porque podría venirse. Controlo. Pon la música. Ahí, vuelve a haber bomba. Pon la música otra vez. Pon el vídeo, también RIP Gorilla, también lo dijimos. Además, en su caso, literalmente, ¿no? Se va para Corea. El puto Mowgli, tío. Ya. Además es que estoy viendo el vídeo con la música y pega un huevo. No se puede. Pero puedes ponerlo. No se ve. Que no, está gritando copy. A ver, es un vídeo de Misfit, yo qué sé. No, hombre, no, es insano. Pega un huevo, eh. Las imágenes de Gorila. Filmando todo. Hoy es día de despedidas, eh. Sorriendo. Cuidado, Mellado, Toad, que mañana vuelve Juste. Hoy no. Bueno. Esa, hombre, eso no es faltada. Los que mañana no volvéis sois vosotros. Eso igual no luego faltada, os vais a eso no es faltada, ¿no? Gente, ¿eso es faltada o no, por favor? ¿Qué va a ser eso por faltada? Por favor, no pongáis más esa canción, me va a explotar el cerebro. A Mellado, que le han dicho, oye, mañana no hace falta que vengas. Él cree que ¿eso es faltada o no? Tal. Yo ya vengo con la expectativa hostia, de que es cosa de un día. No, escúchame, nada. Nos dice el jefe que si tiene copyright. No. ¿Cómo va a tener copyright eso? ¿Cómo va a tener copyright eso? ¿El qué? ¿El qué? Eso no tiene copyright. Como no se puede subir el vídeo a YouTube. ¿Qué? Eso no tiene copyright, no rayéis. Seguimos con el Teamfight Tactics. Está más rayado. Chicos, yo una cosa que he visto, que sí que he notado, o he visto varios comentarios de gente que juega y tal, es que el Bolívar sigue roto de cojones. Yeah. No tanto, pero sí. Hay alternativas, porque antes yo creo que era la mejor forma de asegurarte un montón de victorias, o tercer, cuarto, segundo puesto casi seguro, era pues te buscas al Bolívar, que no es muy complicado, la composición que en general no necesitaba piezas de una calidad muy alta, creo que el más complicado era el Cho'Gath,
Y a partir de ahí, pues era muy fácil conseguir los ítems que quizás si te quedabas sin el Rapid Fire Cannon, perdía un poquito, de hecho bastante. Pero el resto de piezas incluso daba un poquito igual, ¿no? Le podías poner el bufo rojo, el de desarmar, incluso el de silencio, todo este tipo de cosas. Y sí que creo que ahora puede ser que esté mejor la de los cambiaformas con Sivana, pero yo creo que mínimo viable sigue siendo el jugar estos brawlers. Yo de hecho sí que he visto comentarios acerca de que había gente que decía que iban a subir los Knights o algo de esto, los habían bufado, si no me equivoco. Puede ser. Pero no los he visto, no, no se están tampoco jugando. Creo que es un poco pronto. Exactamente. Todavía está la gente experimentando bastante y esto es básicamente, siempre yo creo que en cuanto haga un parche va a haber una primera estrategia que se encuentre que funciona, se spameará eso hasta que alguien encuentre otra que pueda más o menos valer. Y abusar. Y ahora es eso, es jugar la Sivana con el resto de cambiaformas y los salvajes con tres hechiceros, que los tres hechiceros suelen ser Morgana porque está muy pero que ostras, muy bien. ¡Ostras, Morgana, tú! El Aurelion Sol porque tienes la sinergia de dragón con la Sivana, que es lo que hace que sea pues todavía más, claro. Más fuerte. Y Lulu. La Lulu que también, darle todavía más vida a la Sivana funciona especialmente. Y luego pues los salvajes, lo que te vaya saliendo. Ari es un hechicero que también te viene bastante bien. La Nidalee que desde el principio, además, para hacer Snowball es una muy buena unidad al principio. Y como Warwick no está especialmente bien, en cuanto te sale el Rengar o tienes la oportunidad, lo metes. ¿Tú, Cobos, has podido jugar este hoy? No puedo jugar todavía, no puedo probarlo. Pero bueno, sí que me da bastante curiosidad al ver qué pasa con esto, porque como que con el meta anterior también pasaba mucho cuando estaban, yo que sé, de moda los asesinos ninjas, tal, que todo sí. El mundo iba por Scratch, eso, sí. Y al final eso se autorregula un poco. O sea, cuando todo el mundo quiere la misma composición, todo el mundo fuerza, pues hay otras cosas y tal. Y quiero ver qué pasa aquí cuando todo el mundo quiera pues esas Shyvanas, Elises, Nidalees, etcétera. A ver, que es un poco lo segundo que se queda libre y que puedes coger y tener también como más éxito. Creo que hay que compararlo con el Bolivar y los Brawlers, ¿no? A ver cómo se encuentran ahora y cómo sean esos matchups entre ellos al fin y al cabo. ¿Cuál es la competición más fuerte entre ellas dos? Lo que sí que parece bastante claro, o lo que está diciendo también un montón de gente, es que sigues sin poder hacer economía en el juego. Vas a tener que seguir jugando súper agresivo, porque si no, es que al final vas a acabar muy mal. Y hay que tener en cuenta que ahora, en principio, el hecho de que haya tantos cambiaformas, también va a hacer que haya más Elise. Y Elise acelera muchísimo las partidas. Muchísimo. Las arañitas pequeñas. ¿Backstreet, has jugado? La verdad es que le he dado muy poco tiempo al TFT. Yo cada vez que vengo aquí a hablar del TFT, vengo, me siento, y es el momento en el que hago mi café. Como los lemures. Hago, ¿no? me resiento o me recuesto en el sillón y digo, voy a aprender. Cuando viene acá Wonder, cuando viene Jacobo, cuando os ponéis a hablar, yo es en plan, hoy ya aprenderé la hostia de cosas. No, la verdad es que ahora mismo en verano, como sabéis que trabajo ya a tiempo parcial, pues tengo poquito tiempo. Pues, pero juro que cuando tenga un poquito más de tiempo le voy a dar, porque visualmente es un juego que me llama, ¿vale? Pero sí, no tengo el tiempo suficiente Bastrike, para dar, pero sí. ¿Me representas a mí? Y posiblemente a gran parte del chat, así que no te preocupes. No, yo tampoco. Así que ¿En el que trabajas o en el que no lo juegas? En las dos cosas. Así que carpetazo. cuando estudia. Carpetazo al Teamfight Tactics y vámonos a las ligas regionales a ver qué tal le va a nuestros chavales por allí. Ojo, vamos a empezar por la más cercana, que es Francia, la LFL. Estamos en playoffs, hablábamos de Misfits y todo eso. Pero tenemos, por ejemplo, a Naruterador, entrenador de Gamers Origin, que no ha tocado playoffs esta temporada. No llegó a entrar en playoffs, efectivamente. Y luego está Dandan, que cuenta como español. Por porque cierto, tiene como doble o triple nacionalidad. Triple, creo que tiene. Era holandés. No lo dijimos ayer. Hansama ayer no consiguió ganar. No, 3-0. 3-0 palmó. Palmó Hansama 3-0. Contra MCs, así que. Así que. Se veía venir. Dandan ya está en LEC con la academia. Ya no queda nadie en la LFL español, ni Naruterador ni nada. Me encanta cómo repatriamos jugadores. El día que Deadly se vaya a la LEC, Deadly, nuestro español representante. Deadly, o sea, es me encantaría, español. Si ha tuiteado en español alguna vez en su vida, es español. Ese es mi criterio. Deadly es español, hombre, obviamente. Yo no sé pues tuitea todo el día consigo en español, al menos su cuenta, que sea él ya es otra cosa. Pero que su nacionalidad. Porque al final, Dandan sí que es verdad que cuando empezó a competir estaba ya en España. Sí. En Arte y Gaming y tal, habla español perfectamente. Sí, claro. Pero siempre yo me acuerdo de hablar con él en la época de Challenger Series, cuando lo hacía con McCloud, y él decía eso, que tenía triple nacionalidad y que, bueno, al final le da un poco igual también, ¿no? Me llama mucho. ¿Podemos poner la canción de Chichan cuando hablamos de McCloud? De McCloud. Ostras, tenemos que llamar un día también. Se podría venir un día, sí. Vale, creo me que llama la atención que en Barcelona el equipo que se ha clasificado el último, dejando fuera, de hecho, a Gamers Origin, que lo habéis dicho que no había entrado en la liga francesa, es el Team Enfes este, que ha ganado todas sus rondas de playoffs. O sea, Splice Vipers. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que he hecho la misma que Splice. Sí. O sea, sí. Están ahora mismo en semifinales contra Vitality Academy. Si ganan, van a la final contra la EDF. Y son el último clasificado para Play. Sí. Le han ganado a todos. Bueno. Y 3-0 ganando a Misfits Academy. Sí. Ni tan mal. Veremos qué tal le va. Vámonos de Francia a
Polonia, país donde en el futuro, dentro de muy poco, dentro de 2 meses, también habrá otro español. Es verdad. Pero de momento tenemos... Igual te ficha Mauro, ¿no? Efectivamente. Habla con él. Es de quien vamos a hablar. Tenemos a Mauro. Que no va mal, ¿eh? No, ahí está, ¿eh? Está en Pride, sí. Está segundo, empatado con Devils. No, pero... Ayer le ganó a Devils One, ¿no? ¿Teoría? Creo que sí. O Palmo. Creo que iba ganando. No, está, quedan todavía semanas. Pero... El gran Devils favorito de esta liga, la siguiente liga, ¿verdad? Lógicamente es Rogue. Porque sí, es sí, Rogue Academy, el Rogue. Medio roster de League. Al final van intercambiando jugadores y tal, así que... Bueno, ahora ya Finn se subió arriba. Uh-huh. Sí. No ganó, perdieron Backstrike. Pues iban igualados en la clasificación. Sí, van igualados. Devils One, para que la gente se haga un poco de ideas, el equipo de, ¿cómo se llama?, de agresivo y de Zincroft, por ejemplo. Agresivo, que por mucho que se llama agresivo, no es español, ¿eh? Agresivo. Agresivo. Ese no lo podemos repatriar. Vámonos a Inglaterra. Que tenemos a Jandro. A Jandro en Fnatic Academy. Y a Sendo en Excel. Ojo, se están partiendo la cara, ¿eh? Y no sé si sigue Calward por ahí. Que no lo conoceréis mucho, creo, pero era no. El midlaner de Maldivians Academy, no sé si se fue. Estaba con Gofio, si no me equivoco. Gofio sí, estaba en Bulldog Esports. Sí. Efectivamente. Mira la B, pero yo creo que no. Mira no, a ver no. Los roster, pero creo que... Lo dudo mucho, ¿eh? Creo que no. No sé si seguirá por ahí, pero no... ¿Calwed era el chico que jugaba a Víctor? Efectivamente, sí. El chaval es ¿Hasta el vómito? Sí, ¿no? Sí, ese chaval es. No pero estaba, no. Está Ronaldo en Fnatic Academy, pero tampoco es español. ¿El gordo? El bueno. El búlgaro. Tenemos a Sendo en Excel y ya está ya. Al final es una liga un poco de dos, ¿no? En plan, Madrid-Barça, están ahí Fnatic y Excel peleándose la... Ah, los dos equipos buenos, los dos equipos con españoles. Eso, ahí estaría pañeta. Arriba es... Represent. Perdón. ¿Qué quieres que te gane? Ya sabéis que el formato de esta liga es un poco locura. Muy raro, decir, muy como raro. Que se reinicia, entre comillas, cada semana. Hay un campeón que es como el rival a batir al final de la torre y él es como un bracket nuevo cada... Es un rey de la colina cada semana. Sí, eso básicamente. Es muy raro, ¿eh? Y se lo van repartiendo eso entre Excel y Fnatic. Porque además es todo mejor de uno, así que es una fiesta. En teoría tendría que ser así, como dice Toad, pero por ejemplo en el split pasado, el otro equipo que... Porque los dos primeros, los dos que más puntos tenían, se fueron a... Al European Masters. El primero fue Fnatic Rising, como ya sabéis, por puntos. Pero el otro equipo que fue si no voy mal, Diabolus. O sea que Excel, la Academy de Excel, haciendo apego a su equipo de LEC, se la pegaron un poco. Y por último, chicos, nos vamos a Italia, donde tenemos a Simpi Yamachuki en Samsung Rising Stars, que llegaron a la final en Primavera, donde estaba también Nashik, o sea, era Bolden y entrenador español. Sí. Machuki es el coach, que mucha gente no lo conoceréis porque era un coach de amateur. Uh-huh. Simpi igual sí que lo conocéis. Madre mía, el amateur. Por su pasado. Y la Bolden era Simpi y Nashik, doble español, llegaron a la final, donde perdieron por reverse sweep. Podrían haber ido al European Masters en primavera porque empezaron ganando 2-0 a final. Y se la levantaron. ¿Y aquí han caído en primera ronda de playoffs? De playoffs. Pero bueno, llegaron por lo menos a los playoffs. Pero... Sí, me parece impresionante que jugadores que hemos comentado en un Media March Challenge estén ahora por ahí viviendo en esas Italia. Aventuras por Europa. De hecho. Por Europa. Sí, está Sebex también, que lo recordaréis de aquí de España. Sí, es verdad. Pero es polaco. Casi, no. ¿Dónde está? Sé que estuvo en Italia, pero creo que ya no está. ¿Dónde está Davis? ¿Davis? Pues ni idea, estuvo en Italia. De hecho, Davis el otro día ganaron algo. Sé que yo también, ganó algo, también pero, sabía pero que, no me acuerdo. Que Gax, el que estuvo en Dragons, estaba en Kulash, pero le he mirado el roster y no. Creo que no está, está en la Academy. Está porque lo tiene en Twitter y eso puesto. Está, ¿no? en el equipo español de. Igual no está en el principal. Y no es el roster que están compitiendo en Italia, lo que tengo yo entendido. Me acaba de poner... Sí, mira, está en Wheel of Gaming, David, sí. Poner controlo por el guión. Ha puesto un tweet Soaf, me meto en el perfil de Soaf y no veo nada. Ya, ¿está de Letos? Te ha bloqueado. Tienes que hacer login para verlo. Bueno, vale, es una respuesta. Bueno, un gorila triste, o sea... No... Se viene la imagen de Papa Smithy con el gorila. Pensaba yo que era algo más serio. O sea, que algo más importante. En plan, que le digas, es que eran unos malos. Te lo juro, yo pensaba era rollo, he dejado Misfits, pero ya he fichado por SK. Sí, sí, yo pensaba que era un bombazo. Y he vendido las acciones. Todavía no me retiro. Es un puto gif de un gorila, tío. Gracias, Soaf, por tanto. Si has suscrito esperas todo este rato. Gorilas, como es foroniaco. Castro Mod, Valdepony, Lord Sudoku Trefe, Iván Marisma 18. Pablo Fetada, Carlos Guiera, Sir / Ibito, Crimpa, Nongrad Forever, Pelucas 01, DQTNS, Pocoyo Man, Phil's Phil y Best Jinx Nigeria. Entráis todos en el sorteo de ese ratón y del OnePlus. OnePlus 7 Pro, pero mira, ahí está, justo. Ahí está. El 31 de julio, si es que ya falta nada.
Sí, sí, el sorteo está. ¿Está? La semana que viene. Es en una semana. La semana que viene. A suscribirse todos a muerte, locos. Si chavales, yo uno de los mejores móviles, y un móvil nuevo toca suscribirse, chavales. Ojalá para uno para cada uno. Porque el sorteo se acaba ya. Es lo que yo creo, que me quiero comprar ese móvil. Gracias, gracias también a Intel, a Nvidia, a Instant Gaming y a Legión. Patrocinadores, compañeros de viaje de este nuestro programa, OnePlus también por el programa por de el móvil para sortear, y me dicen justo a ti. Gracias también a quién. Que ya tenemos a Future por aquí. ¿Qué quieres? Hola, ¿qué tal? ¿A Future? Sí, no, ah, pues gracias Future por hacer posible esta entrevista. ¿Qué tal estás, Future? Muy bien, aquí en Barcelona ahora mismo. ¿En Barcelona ahora mismo? O sea, ¿tenéis día libre? Sí, sí, los jueves siempre descansamos después de las dos jornadas de Superliga. Hombre, después de las dos victorias de esta semana, si no me equivoco, ¿no? Joder, semana 2-0, la primera que tenéis en eMonkeys, ¿no? Sí, podría haber sido también la primera jornada de temporada, que fue cuando ganó S2V y perdimos contra Origen de Throw, pero sí, sí, es la primera semana que conseguimos el 2-0. ¿Os lo esperabais esto realmente? O sea, después de cómo ibais, teníais esperanza de que ahora el equipo de repente, porque ya no sueles ganar, sino que realmente se ve que el equipo funciona. ¿Esperabais realmente esta reacción y empezar a ganar? A ver, por cómo estaban yendo las cosas en competitivo, no me daba la sensación de que fuésemos capaces de... O sea, hubo un momento en el que yo creo que todo el mundo dudaba de que fuésemos capaces de conseguirlo, incluso nosotros mismos, pero hicimos un poco de conjura y pensamos lo de siempre, ¿no? Si en las scrims somos un equipo que a la mayoría de los equipos españoles es capaz de ganarles en 30 minutos, que una vez que cogemos el Nashor acabamos las partidas muy muy rápido, que somos un equipo que juega tan tan agresivo... ¿Por qué no seguimos por este mismo camino y seguimos confiando hasta el último momento? Y con la entrada de Josemi intentamos acentuar un poquito esa agresividad y vemos a ver si somos capaces de darle la vuelta a la situación. Quería y parece que esta semana pues, ha funcionado. Quería preguntarte si va a jugar ya todas las partidas que quedan o seguirán cambiando con Fresh. Vamos a seguir rotando en principio. Nosotros nunca tenemos pensado quién va a jugar antes de que lleguen los partidos. Lo decimos normalmente el día anterior o como mucho dos días antes, porque repartimos siempre el tiempo de scrims entre los dos junglas y el que mejor esté normalmente juega. Y de hecho muchas veces la victoria contra Origen, por ejemplo, que ganamos jugando con Fresh, que jugó Silas muy muy bien, era una semana donde sabíamos que íbamos a jugar Silas en la jungla o si no íbamos a jugar algún otro pick que nos pudiese aportar cosas similares. Fresh lo estaba haciendo muy bien y fue el propio Josemi el que dijo, oye, él lo está haciendo mejor que yo, creo que para este partido es mejor que juegue él, y nosotros coincidíamos, así que nada, simplemente vamos a hacer lo mismo, diseñaremos el plan de partida y el que mejor nos encaje de los dos, pues será el que utilicemos. O sea, son los propios jugadores a veces los que te dicen si ven bien a uno o a otro para jugar. Sí, nosotros les preguntamos. A ver, tú al final siempre te haces una idea un poco preconcebida. O sea, nosotros vemos toda la semana y yo hablo con Jairo y le digo, oye, pues yo creo que Josemi está mejor o creo que Fresh para esta semana nos puede venir mejor, pero luego lógicamente les preguntamos a ellos por las sensaciones en scrims, cómo han visto al otro jungla, quién cree que lo puede hacer mejor en las cosas que queremos y les pedimos. Y la verdad que los dos están siendo muy francos el uno con el otro, se están ayudando un montón y la verdad que eso, aparte de ser una bendición entre ellos, que yo creo que les ayuda a mejorar, también nos facilita a nosotros muchas cosas. Yo quería preguntarte, Future, siendo, bueno, honestamente, de los cuatro partidos que os quedan, que son Mad Lions, Existence, G2 Heretics y Team Queso, ¿cuántas victorias crees que os vais a conseguir, más o menos? Creo que estamos obligados a ganar a Existence y a Team Queso, o sea, en mi libro... Dos victorias tenemos que tenerlas sí o sí. Quiero ganar G2 Heretics y cuento con que vamos a ganar G2 Heretics. Y contra Mad Lions en la última jornada, pues creo que es el partido más difícil para mí de toda la temporada, porque creo que, a pesar de lo que llega a la clasificación regular, yo los considero mejor equipo que Vodafone Giants y vamos a ver lo que pasa. De hecho, Future, si la liga sigue este guión que nos estás planteando, si ganáis a Team Queso, G2 Heretics y Existence, es posible que os estéis jugando los playoffs contra Mad Lions. Sería un partido de mucho peso. Sí, además también cabe la posibilidad, que sería como muy poético, que yo y Saba tuviésemos que jugar un desempate para ver quién pasa a playoffs y quién se queda fuera y se vaya directamente de vacaciones, ¿no? Sí, sí. Sería una narrativa bonita y de hecho ayer lo estamos hablando de coña entre los dos y la verdad que yo estoy completamente dispuesto a pushar para que pase y él completamente dispuesto a pushar para que no pase. Claro, porque para que la gente lo entienda... Penguins prefiere no tener que jugar ese desempate porque ahora mismo son los que ocupan esa plaza. Pero tu Future, ¿cómo ves a Penguins? Porque bueno, realmente la racha es terrible. Están pasando por un mal momento. Yo creo que una de las cosas que más se le puede achacar a Penguins es que me parece que es un equipo que al ver que tienen los playoffs prácticamente asegurados y al sentir un poco de tensión, han preferido empezar a jugar más reactivo y ya no son un equipo que proponga cosas y que sean ellos los que fuercen cosas, ¿no? En nuestro partido somos nosotros siempre el que busca la jugada agresiva. Nos puede salir mal, como la primera sangre de Josemi, que al final se la lleva Dual y ellos consiguen tres kills, pero ellos son un equipo que están esperando a ver lo que hacemos nosotros. Y yo creo que el meta en el League of Legends en 2019 no te permite eso. O sea, si eres un equipo reactivo...
tienes un 70% de probabilidades de perder. Tienes que ser muy bueno. El único equipo que puede ser reactivo y que le salgan las cosas bien es Origen Barcelona. Dirías que, como has dicho antes, empezáis a jugar un poco más como jugáis Screams. ¿Creéis que muchas veces la partida la habéis perdido por respetar demasiado al rival y no jugar vosotros a lo que queréis jugar? Es complicado porque yo creo que en competitivo tampoco es exactamente igual que las Screams. En Screams siempre vas a encontrar ventanas y oportunidades que en competitivo a veces no pasan. Y tampoco creo que nosotros hayamos jugado muy diferente, sino que nos ha costado mucho adaptar ese estilo y encontrar las ventanas que necesitamos, ¿no? En competitivo las partidas son siempre mucho más pausadas, la gente no hay solo kills en línea, el otro equipo suele jugar siempre para sus win conditions y eso muchas veces en scrims no pasa. Y yo creo que lo que necesitamos nosotros entonces era aprender a forzar un poquito más, ¿no? Y llevar las partidas donde queremos. Pues si queremos pelear en el dragón, tenemos que baitear al equipo para que peleen el dragón. Y yo creo que en eso, por ejemplo, es donde José Mío se cable muy, muy grande. Yo quería, Future, preguntarte, sé que es quizás un poco complicado o decirlo ahora que todavía faltan partidos, pero si te tuvieras que quedar con un jugador de tu plantilla, ¿cuál sería? Por rendimiento en esta temporada. A ver, creo que yo estoy muy contento con todos y siempre lo he dicho, que creo que nunca vamos a poder reprocharnos una vez que se acabe esto, independientemente si entramos en playoffs, independientemente si no lo hacemos, creo que nunca vamos a poder reprocharnos entre el grupo humano que hemos estado dentro de la casa mucho tiempo a las cosas que se han hecho, porque creo que todo el mundo ha trabajado al 100% para que las cosas salgan bien y no hemos tenido suerte en otros ámbitos. Pero yo creo que la persona con la que más duro he sido y más cosas le he exigido y al final ha acabado respondiendo más es Dual. Y quizá no tanto in-game, porque Dual creo que lleva un par de partidas donde no es el protagonista absoluto y sí que estamos acostumbrados a veces a ver en Immonkeys a un Dual que con campeones así playmakers carrilaba las partidas él solo, pero en otros ámbitos completamente diferentes y que a veces no tienen nada que ver con el League of Legends, yo he sido muy muy duro con Dual, le he exigido muchísimas cosas y yo creo que le he respondido mucho. Háblame un poquito de eso si puedes, de cómo es un poco tu rol fuera del juego, porque yo también me llevo con Dual y he hablado alguna vez un poco de eso. Y me han contado que les ayudas bastante, sobre todo en cosas eso, que no tienen necesariamente que ver con League of Legends. ¿Qué es un poco lo que pasa ahí? Pues yo creo que las cosas que puedo aportar fuera de League of Legends es que yo soy una persona que ha competido mucho y aunque nunca he estado en una situación como la del equipo de Immonkeys, porque yo nunca he estado jugando en los playoffs, he tenido suerte de estar siempre en equipos bastante buenos cuando jugaba a los manos, así que he vivido todo y sé lo que es una racha de derrotas, sé lo que es una racha de victorias, sé las cosas que se te pasan por la cabeza, sé las dudas que puedes tener, sé que muchas veces crees que la culpa quizá la tiene un compañero o crees que la culpa la puede tener algo externo y quieres quejarte y siempre intento pues eso, enseñarles que tienen que controlar las emociones, que esto es una carrera de fondo, que aunque tú en la jornada 9 te estés viendo en el pozo puede pasar de todo, que la competición es muy larga y que al final si tú estás compitiendo es porque aceptas las consecuencias de competir. Y las consecuencias de competir son que te puede salir todo bien y que todo el mundo puede estar detrás tuyo dándote palmaditas en la espalda o que las cosas te pueden salir muy mal y que te puede caer un montón de hate y que muchas veces la gente te puede estar señalando como que tú estás jugando mal y quizá tú no estás jugando tan mal, sino que los planes del equipo no pasan por tu posición o no estás recibiendo recursos o lo que sea. Y que son cosas que las tienes que llevar contigo. Y creo que en eso, por ejemplo, Dual ha pegado un cambio enorme. De hecho, Future, estabas comentando acerca de vuestros planes de partida, que son bastante agresivos, y ahora justo has nombrado lo de los recursos. Uno de vuestros picks con más valor en estas últimas victorias está siendo Efreal para Rayito. ¿Cuál es vuestro entendimiento alrededor del Efreal? O más o menos, ¿cómo lo enfocáis en vuestras composiciones? Pues, si te digo la verdad, es un pick al que yo tampoco le tengo mucho aprecio, no le tenía mucho aprecio hasta estas últimas jornadas, porque nosotros en Screams estamos probando un montón de picks, porque siempre hemos visto como a Rayito muy encasillado en el Ezreal, la Shaya, la Kai'Sa, y lo queríamos sacar un poco de ahí, y para mí no es de mis picks favoritos de Rayito, pero parece que siempre que lo sacamos en competitivo, que es donde al final lo ve la gente y donde la gente puede extraer conclusiones, lo hace muy muy bien. Para mí Rayito es muy muy bueno, es uno de los mejores ADCs de Superliga. A mí que mantuviésemos la botín en Immonkeys era una cosa que me encantaba, y desde luego que lo que dicen los casas del VP yo lo comparto totalmente. No sé lo que va a pasar con Rayito la próxima temporada, pero yo estoy seguro que va a estar en Superliga, y si decide quedarse en Immonkeys porque él quiere, porque yo creo que algún equipo de los de arriba debería de echarle el ojo. Entonces, ¿crees que os empezarán a banear el Ezreal o simplemente lo van a ignorar los equipos? Hombre, es raro un target ban de AD Carry que no sea Draven, ¿no? Pero ya, bueno, puede pasar, ya te digo. Nosotros al final jugamos con muchísimos picks en la holding y yo creo que tampoco nos hace mucho daño el ban de Ezreal, pero sí, de hecho yo lo comentaba cuando acabamos el partido que puede que llegue algún momento donde nos lo banen, porque parece que siempre que jugamos Ezreal, Rayito queda con 7-1, 8-0, 6-1 y parece que carrea la partida del solo. No sé si todavía estará Pochi, pero me gustaría preguntarte también por la situación en este caso de S2V, un equipo que estaba aspirando a mucho
pero o que todo el mundo por lo menos le coloca los Power Rankings como un equipo de playoffs, pero que se están quedando muy, muy atrás. No sé a ti qué te parece y que me dieras un poco la impresión de que tienes de este equipo. A ver, creo que ellos también han tenido su calvario particular, sí, con el tema de la Gaming House, sí, y sé de buena tinta que esas cosas afectan mucho. A mí el roster me parece bastante bueno y que tenía potencial, pero sí que es cierto que creo que Bakay Haciado no tiene nada que ver con el Bakay Haciado de Penguins. Hay jugadores que creo que deberíamos empezar a pensar esto en los mercados de fichajes, que hay personas que solo funcionan dentro del equipo de Penguins y hay jugadores que solo funcionan dentro del equipo de Penguins y que cuando lo sacas de ahí no obtienes el mismo rendimiento, porque no es la primera vez que pasa. Voy a hacerte una pregunta un poco enfocada ya de cara al meta del 9-14, Future. Y es que hacéis first pick directamente de Sesailas cuando lo que estábamos viendo en el 9-13 es que salía de jungla como respuesta posiblemente a Jarvan y Sejuani, que son dos de los junglas, sí, que más habían primado en el meta. Y aquí, en cambio, me encuentro en el draft de vuestra partida contra Penguins, first piquéis el Silas, ellos responden con el Jarvan y al final el Silas lo mandáis a la top lane. ¿Creéis que ya no es viable en esa posición de jungla donde, como ya me habías comentado, os había dado resultados con Fresh? Creo que ahora sufre bastante más en el primer clear, que ya era como el punto débil de Silas, pues ahora creo que está todavía más acentuado, pero sí que creo que se puede seguir jugando en la jungla. ¿Qué pasa? Que ahora el Silas, con lo de que le han cambiado del escudo, creo que es un matchup muy bueno contra prácticamente cualquier apel que tiene, sí, y contra campeones que hacen daño híbrido como Corki también puede llegar a funcionar bastante bien, sobre todo al principio, ¿no? Porque la power spike de Silas con un ítem, dos ítems, sigue siendo fortísima. Yo creo que sigue siendo triple flex. Creo que en la jungla quizá ha perdido un poco de potencia, pero se puede seguir jugando. Y para nosotros desde el principio de la temporada, porque si vais a los VODs de principio, sí, de temporada, ya era triple flex. O sea, es un campeón con el que llevamos jugando desde que, incluso desde que hemos hecho los tryouts en Immonkeys. Así que para nosotros, si las esté en el meta, yo creo que es algo siempre bueno. En cambio, las partidas de Josemi dejáis ese last pick para la jungla, que es algo nada habitual en la mayoría de equipos. ¿Es sí, por confort del chaval o como...? Veis que nosotros confiamos en Josemi a muerte. Queremos ver todas las setups del equipo rival, queremos ver lo que van a jugar, con qué pick Josemi está más cómodo para reventar el early game y se lo damos. Si él dice Nidalee, juega Nidalee. Si él dice Lee Sin, juega Lee Sin. Si dice Lee Sin, juega Lee Sin. Y si quiere jugar algún jungla de meta como o que es un poco más orientado al competitivo que estamos viendo en Superliga como Jarvan, también ha demostrado que lo puede hacer muy bien, así que de momento creo que le podemos seguir dando esa libertad de que él, bueno, pues vea un poco las setups y escoja el pick que él decida. Alguien con tan poca experiencia, digamos, en primera plano nacional, como es Josemi, ¿qué aporta al equipo en cuanto a, ya no habilidad, sino qué tipo de experiencia, qué tipo de información trae una persona que, como digo, lleva muy poco tiempo jugando en profesional? Pues ninguna, y creo que eso puede ser a veces un punto a favor, porque sí, si tú eres un jungla que lleva mucho tiempo compitiendo y tienes que jugar contra la Mavear y estás en un matchup que quizá no es tan bueno para ti, yo creo que te condiciona a la hora de jugar la partida, porque piensas, igual me puede invadir, igual me puede estar esperando aquí, igual me están baiteando, pero es que a Josemi le suda los cojones quien sea la Mavea, y eso es una cosa que nos viene muy muy bien, y no es broma, y por eso lo queríamos y por eso lo estamos usando. No, es verdad, Josemi es así, de hecho, debutó con Nidalee. Han dicho que sí, le dejan siempre el last pick y que juega lo que quiera. No me extrañaría verlo con Graves, aunque no se vea nunca. Ostras, porque era su pick, sí, y, sí, y es un chaval que es eso, juega totalmente lo que le da la gana. Sí, sí. Me llama la atención, ¿no? Que un staff de un equipo de Superliga como Immonkeys, a un jugador debutante, le den de repente toda esa libertad. O sea, creo que es algo que no había visto nunca antes. Yo sí tengo la curiosidad un poco, Future, por saber cómo está la situación, ya no mínimamente del equipo, que me parece que va un poquito mejor, sino el tema de, habíais comentado otros días que ya no estabais en la casa, tú ahora mismo también te fuiste para Oviedo, ahora estás en Barcelona. ¿Cómo está siendo la situación con eso? ¿Está cada jugador un poco en su casa? ¿Queda alguien en la Gaming House? ¿O cuál es la situación que tenéis ahora dentro del equipo? Sí, les hemos dado libertad para que se vayan donde ellos estén más cómodos. Si quieren seguir en la casa, podían seguir en la casa. Y hay algunos jugadores que se ven en la casa y otros se han ido a casa. Creemos que era mejor y creemos que era una decisión que había que tomar por cómo estaba siendo la dinámica del equipo. El modelo de Gaming House y oficina estoy completamente a favor, pero que 9 personas estén viviendo en 90 metros cuadrados las 24 horas del día no es algo nunca que yo vaya a apoyar, y en el momento en el que yo tenga la potestad para deshacerlo, lo voy a deshacer. Y yo creo que incluso hemos sido un poco cobardes a la hora de tomar la decisión, porque creo que si hubiésemos tomado la decisión un poquito antes, pues quizá las cosas hubiesen ido mejor, pero bueno, esas cosas al final nunca se pueden saber y tampoco te puedes escudar en ello. Pero bueno, yo creo que en general sí que ha sido una decisión positiva y sí, ahora mismo hay gente que está en la casa y también hay gente que está en su propia casa. Siendo sinceros, ¿a quién le ha caído mejor irse a su casa y cambiar este tipo de modelo? ¿A los jugadores o a ti, como persona que eres?
A ver, yo creo que a mí, pero a los jugadores... por eso te lo preguntaba. A los jugadores también muy bien, ¿no? Porque vemos que también hemos bajado un poquito la carga de trabajo porque veníamos con mucha, mucha carga y creo que nos ha venido bien, aunque ahora la vamos a subir para estas dos semanas otra vez. Pero creo, bueno, que a Dual, por ejemplo, le ha venido muy bien y a mí también. El estar pasando por una mala racha y sobre todo que estén pasando cosas en un entorno que esté fuera de los esports y, bueno, por fin poder estar con tus padres, poder estar con tus amigos, estar un poco en la ciudad que llevas conociendo toda la vida, porque cuando estás en una gaming house en Madrid o lo que sea, pues bueno, es un entorno en el que vayas a donde vayas, no eres de ahí, o sea, eres un extraño, pues creo que siempre te viene muy bien y el tener despejada la cabeza es muy importante para realizar cualquier tarea. Yo, Future, quería preguntarte si han cambiado los objetivos en torno a cómo ha evolucionado la liga, me refiero. Es cierto que contra el partido de Movistar Riders, creo que fue el de lunes, no sé si me estoy equivocando o no, pero sí que es cierto que tú pusiste un tweet en plan de que como perdiste ese partido matemáticamente estaba ahí fuera, tal, no sé qué. ¿El objetivo en ese punto de partida era ya pues intentar ganar o sin tener ningún objetivo y ahora ha vuelto en la entrada a los playoffs? Cuando íbamos 1-0 en la Superliga, nuestro objetivo era entrar a playoffs. Cuando íbamos 0-0 en la pretemporada, nuestro objetivo era entrar a playoffs. Cuando íbamos 2-8, nuestro objetivo era entrar a playoffs. Y ahora que tenemos 5 victorias, nuestro objetivo sigue siendo entrar a playoffs. Yo lo único que tenía miedo era que no pudiésemos aprovechar la temporada, porque era mi primera temporada entrenando y lo único que me iba a dar mucha pena si nos quedamos fuera de playoffs era que si lo hacíamos como lo estábamos haciendo en las últimas... o sea, básicamente que quedando 3 semanas o quedando 2 semanas ya no estar en la pelea por los playoffs, al final son 2 semanas que no te sirven para nada y de las que es muy difícil aprender, ¿no? Así que me alegro de que le hayamos dado la vuelta a la situación tan rápido y con una racha tan buena, porque eso significa que estas 2 últimas semanas las vamos a poder aprovechar y al final va a ser una temporada en la que las 18 jornadas han servido para algo, has estado peleando por un objetivo. Y cuando acabe la temporada, yo creo que los jugadores y también yo y Jairo y todo el mundo, pues será mejor jugador, mejor staff y mejor coach de lo que era cuando entró en la casa. Sí que es verdad que concretamente a ti, no voy a decir que te ha pasado factura, pero sí que te han llovido muchas críticas por ese inicio de temporada. ¿Crees que ahora con estos resultados se han disipado o te sigue lloviendo un montón de mierda? A ver, supongo que se habrá disipado porque no veo el chat mientras miramos los partidos, simplemente es de lo que me dicen o de lo que puedo leer en las menciones o de algún mensaje que me mandan diciendo que me va a matar, pero es muy fácil cuando a alguien le va mal en la competición y sobre todo cuando alguien pues tiene más repercusión como puedo ser yo, pues es muy fácil poner venga a hacer pesas, venga, vete al gimnasio, esto no es lo tuyo, pero... Ya lo he dicho, cuando tú compites tienes que aceptar los riesgos de competir y en los riesgos de competir está perder y en los riesgos de competir está que se metan contigo. Y si no quieres estos riesgos, hay otros trabajos en los que no los hay, que son los que no das la cara al público o en los que no compites por algo. Y yo estoy completamente cómodo en esta situación y siempre ha sido algo que me gusta mucho. Me encanta competir si las cosas van bien, me encanta competir si las cosas van mal y yo creo que es lo que voy a seguir haciendo en el futuro. De hecho, bueno, de todos modos, no creo que os haya afectado esto, ¿no? O sea, a ti personalmente sé que no, por cómo eres, pero al resto del equipo, ¿notabas ambiente de bajón antes de que empezaran a ir bien las cosas? Yo creo que no. A ver, estamos un poco tristes por la situación, lógicamente. No estás dando palmas después de una derrota y menos cuando miras la clasificación, pero nosotros siempre hemos hecho conjura entre nosotros cuando estamos en la casa, hemos hablado las cosas y yo creo que todo el mundo... nunca se ha dado por vencido y siempre ha creído en lo que estamos haciendo, ¿no? Que es lo más importante, porque cuando llevas una racha tan mala de derrotas, empiezas a cuestionarte todo, de si estamos de verdad entrenando bien, si mis compañeros de verdad son tan buenos como pensaba a principio de temporada, y todas esas dudas hunden equipos. Y todas esas dudas, yo creo que gente que ha estado en eMonkeys ya las ha tenido antes y ha pensado lo mismo en otros rosters de eMonkeys, pero yo creo que esta vez, y puede ser quizá de las cosas que estoy un poco más orgulloso, de las cosas donde de verdad creo que puedo aportar cosas que antes igual no pasaban tanto en los esports, creo que todos hemos sido capaces de entender que seguíamos creyendo en el proyecto, que seguíamos creyendo en todo el entrenamiento que estamos haciendo y en las cosas que estamos realizando y al final yo creo que es un poco lo que nos ha hecho ir para arriba. ¿Dirías que después de este proyecto, acabe o no, cuando acabe la temporada, jugaréis jóvenes como tenéis vosotros? No todos, pero algunos de ellos sí. ¿Crees que salen más curtidos, ya no como... jugadores, sino más como competidores para la vida que les espera más adelante, ya sea en eMonkeys o sea en futuros equipos? Sí, yo creo que fue una cosa que hablamos, de hecho, y todos decían que sí que les había servido, ¿no?, esta experiencia y que habían aprendido cosas y yo espero que en el futuro como jugadores, pues todo esto que ha pasado esta temporada, ya sea acabando bien o acabando mal, les iba para el futuro. Yo creo que a mí me ha servido desde luego y yo creo que a los jugadores también. Es cierto que tenemos muchos jugadores jóvenes. Y vamos, yo creo que la próxima temporada
a jugadores que acaben contrato, lo que sea, si yo fuese un equipo de Superliga, a Josemi Bíceps por lo menos le haría tryouts un poco después de esta temporada para ver qué es lo que puede aportar en un equipo, porque es muy interesante. Creo que Rayito también, creo que Fresh, creo que hay muchos jugadores dentro del equipo que merece la pena por lo menos echarles un ojo cuando acabe la temporada. No sé si alguno más tenéis una última cosa que decirle a Future. Yo, para cerrar Future, ¿el año que viene seguirás entrenando a Immonkeys o no sabes? Yo solo tengo firmado un split y tampoco sé 100% si una vez que se acabe este split voy a seguir entrenando. A mí me gustaría, y si tengo una oferta que satisfaga un poco mis necesidades y donde yo me encuentre cómodo, pues mi idea es seguir entrenando. Pero pueden pasar muchas cosas. Puede que acabe casteando, puede que vuelva a la LVP, puede que no lo haga, puede pasar millones de cosas. Y la verdad que todavía no he pensado mucho en ello, porque de hecho alguna vez me ha caído un poquito de poaching de algún lado y siempre he dicho que hasta que no acabe la temporada yo quiero centrarme en esto, y que una vez que acabe la temporada, el día uno que acabe la temporada, me voy a ir de vacaciones una semana donde tampoco quiero saber nada del mundo, y cuando vuelva de vacaciones pues ya veré cuál es el próximo proyecto, que quizá acabe siendo estar ahí en la mesa en la que estáis vosotros. Future, ¿has dejado algún tipo de indirecto en tus palabras o simplemente...? No, lo digo porque es algo que se me pregunta mucho. No ha habido ningún contacto ni mío hacia la LVP ni de la LVP hacia la... Bueno, pues confirmamos, chicos, que Future vuelve a la LVP la temporada que viene. Gracias por la entrevista, Cristian. Es un placer tenerte siempre por aquí. Y, chicos, pasaríamos ahora a Pochipón, pero no está. Pochi, que no ha venido. Así que, si os parece, hemos despedido a Cristian. Vamos con el con la Superliga. Vamos con la Superliga Orange. Vale, vamos con la Superliga Orange. Primero predicciones, ¿no? Que ya apetece. ¿Queréis poner las predicciones? Sí, apetece, predicciones, sí. Hostia, ¿cómo está Backstrike? Va, darle a las predicciones, chicos. Fiesta hoy aquí. ¿Qué tal ha ido Backstrike? ¿Cómo se nota que todo el mundo ha acertado hoy, madre mía? Yo no. Hoy RT oportunista. ¿Dónde están los haters? Pues yo no le doy RT, chaval. Os juro que anoche estaba muy feliz porque pensaba que el puto Backstrike había puesto Penguins. ¿Llegó a tiempo? ¡Hombre! Aún no te toca, de hecho. ¿Quién es este Pochipón? Vale. Me quedo callado entonces. Hasta luego. A ver, ¿quieres hablar de Superliga? No compré esto. Luego, ¿del Teamfight Tactics tampoco o qué? Luego vamos contigo, Shari, tranquilo. Vale, simplemente era para quedarme aquí conectado. Venga, vale. Venga. Vale, hasta luego. Sí que ha cambiado Pochipop, ¿eh? Yo me he rayado por un momento y he dicho... Le he visto con más energía, ¿no? Este no es Flacket, me cago. Estaba... Sí que se le veía un poco raro, ¿no? Sí, se lo veía un poco muy raro. Muy enérgico no también, sé ¿eh? Dónde estaba siempre metido, pero no se le veía muy allá. Bueno, ya hemos visto las predicciones. Hemos acertado todos. No, ¿quiénes han fallado? Vuelve a poner. ¿Quién yo, ha fallado? Yo, tío. Mellado. Y Mindfreak, jaja, analista, no sé qué, Corea, mira, en la boquita, crack. Tío, puto Mindfreak, tío, es que si, yo dije, si de alguien me tengo que fijar es alguien que sepa de aquí. Pues tío, me cago en la mierda, tío. Que se ahorre medio viaje, que se ahorre medio viaje, Mindfreak, que se quede en Turquía, que su nivel de análisis le da para esa liga. Tiene no, en realidad, el que mejor se ha beneficiado aquí es Toad. ¿Por? Porque nadie sabe cómo va. Nadie, a lo mejor ahora mismo puede ser primero. Ha acertado más que todo el mundo. Ha acertado el 80%, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, pero mi ratio no va mal tampoco. También te digo, le beneficio en todos los sentidos porque podría ir primero, pero podría también estar último y nadie lo sabría. Claro, o sea claro, que, por eso te digo, es la mejor situación del mundo. Un segundo. Tengo aquí en el chat faltada de Mellado, faltada de Backstrike. ¿Qué habéis dicho? Ah, sí, porque he dicho que se quedará en Turquía Mindfreak, que su nivel de análisis y predicciones le da para esa liga, no para Corea. Ah, pero eso lo ha dicho Backstrike. Gracias al VAR por oye, Cobos no. Ahí va. Cobos no suelta ninguna faltadita. Cobos está muy tranquilo. Necesitamos una faltada de Cobos. Una faltada de Cobos. Yo tampoco tengo. No podemos sacar este programa sin ninguna faltada de Cobos. Mira, llama malo a alguien. ¿Quién es malo? No sé. ¿Quién te cae mal, Cobos, tío? Suelta algo. ¿Quién te cae mal? ¿Quién me cae mal? Sí, alguien. Algún jugador no habrá, sé, ¿no? Que sea malo, ¿no? Pero pues ya perderán su partida. ¿Qué te parece? Buah, es que Cobos es el Quentin de Luz, pero hasta arriba de Triseto. Sí, ¿sabes? Sí. ¿Qué te parece Tierwolf? Que es mi primerito día. Tierwolf. Un chaval, está bien. Es nuestro día. Mira, ahí está. Hemos hablado antes de Immonkeys. Estuve en Gamergy 2 horas con la jungla de Immonkeys y pensaba que era un chaval de Twitter aleatorio. Y luego me dice como... su nombre, y yo como... Ah, es que no me suena tal. Dice, no, que es el jungla de Immonkeys. Y yo, espera, pero... ¿Quién, Fresh? Pero de verdad, sí, Fresh. Y... Ojalá fuera José, mi tío. No, José, no le conozco. Y, o sea, y no sé, pasa eso. Eso es faltaba, ¿eh? Chalao, pues, vale. Fue un poco... O sea, me sentí súper mal, porque yo qué sé, ya no sigo tanto y me perdí un poco. No tenía fichado de cara. Cosas que pasan. Bueno, ¿a ti te conocía él? No, tampoco. A ver, no sé, nos conocimos en ese momento. Era algo fortuito. Vamos, chicos, con el primer partido, ¿vale? S2V contra Mad Lions. Aquí no hubo sorpresas, salvo a lo mejor el draft.
Porque el draft, la verdad es que... El de S2V, ¿no? Para aquellos que no lo sepan, según tengo entendido, parece ser que Carbono y Vaca han estado practicando mucho este dúo, precisamente el de Yasuo con Diana. Tengo información de que varias jornadas anteriores ya varios equipos habían observado este duelo. Parece ser que lo han decidido sacar el día de hoy. Puede ser interesante, ¿no? Nivel 6. Puede estar bien, pero no me termina de gustar, o sea, el Yasuo. Si lo piensas, en realidad, la composición... Está bien porque todas las líneas... La compra está genial. Todas las líneas te dan un knock-up seguro para poder ganar. Además, si te fijas, fíjate, la primera rotación es muy buena. Porque empiezas a piqueando el Silas, que es algo que hemos comentado. Si piensas que va a ir a jungla. Les haces un lío enorme. O sea, es el triple flex, luego aseguras la boldlane, además tienes boldlane de presión. El tema es que mal layer. Lo primero que haces es contenerte la boldlane, por lo tanto... Exactamente. Que no vas a sacar nada. Lo que tienen que hacer. Mid de escalado, top de escalado y un jungla agresivo. Y yo creo que te deniegan completamente el Yasuo, porque tu escalado está en la jungla. Tú buscas jugar alrededor de mid jungla, donde tienes a la Azir, que te va a estar presionando todo el rato. Y creo que Mad Lions es que les pega un repaso. ¿Y crees que la vaya compuesta... vaya pataditas del amigo Sharp, ¿eh? Joder, ¿cómo juega el colega? Clean. A mí me hubiese gustado esta comp de S2V a lo mejor contra otro equipo. Eso es lo que no iba a preguntar, justo. De la liga. ¿Crees que la sacan contra Mad Lions porque creen que es como la única forma de ganar a Mad Lions? O a lo mejor hubiera sido mejor. Sí, sí. Yo creo que el planteamiento ahí es en el. Como diría nuestro amigo Fernando Cárdenas, en el vacío, o sea, en igualdad de condiciones, puesto a poner, no les ganamos. Claro, por tanto, vamos a intentar algo fuera del tiesto, que se escape de lo normal. O sea, este equipo, es decir, perdón, este planteamiento contra un equipo, digamos, de que ocupe en la clasificación un spot parecido a S2V, no se la juegan. Juegan algo mucho más convencional. Juegan algo mucho más que, ya no digo más potable, pero algo que tenga mucho pero más igual, entrenado. Si es algo que estaban practicando y que podía salir bien, te has gastado una bala contra Mad Lions... Que, entre comillas, y que no está tampoco el equipo como para asumir que jugándole de tú a tú, yo que sé, a Penguins o a Riders o a Existence, no estás como para asumir que tampoco les vas a ganar. Entonces, yo creo que es una estrategia que es interesante, que si realmente la has pulido, te puede valer para sacar algún mejor de uno. Y a mí tampoco me parece, ya te digo, un draft que digas, es que es una locura, esto no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Laboratorio tiene, de Pochipón. Tiene su lógica dentro de cabeza, solo que es cierto que, por ejemplo, muchas veces Carbono tiemea muchas veces mala definitiva o no la tiene y buscan ahí acción precisamente. Sí. En el carril central es cierto que Pretty le pega un palizote a Vaca. Sí que es cierto que para aquellos que no lo sepan, al fin y al cabo lo que se suele hacer es que sobre el minuto 10-15, lo está comentando esta mañana un poco, lo que se suele hacer es que Diana y Yasuo van siempre de la mano, porque ya sabemos que cuando da el combo, es que el combo de esos combo dos es brutal. Es deletear a quien te dé la gana. O sea, entonces, es imposible. Es más una setup de cazadas, al fin y al cabo, siempre todo gira en torno a Carbón, en este caso era el Yasuo, así que todo gira en torno a Yasuo, y Yasuo es quien tiene que arreglar la partida. Lo que pasa es que no ocurre eso, precisamente. A ver, no me extraña, viendo también quién es Carbono, ¿no? Y cómo juega S2V, que quisieran probar una partida de decir, vamos a darle recursos a Carbono a ver si funciona. Es lo que comentábamos el otro día de Giants con Antonio. Pero claro, el problema lo tienes en que vas a sangrar presión en la boldlane. Una barbaridad. Sí, claro. Te van a sacar un montón de placas. Y empiezan los dragones a caer también. Exacto. Y ya... Es que es, no es fácil entrar a una teamfight contra este equipo tampoco, con lo que tienes. No vas a conseguir un dragón prácticamente ni de casualidad. No tienes presión ni en de hecho, es por ello por lo que se lo sube. Propone el cambio de líneas muy, muy pronto, sacan el heraldo, pero no. Y es que, aún así, también me gustaría destacar en este caso que es que ya sabemos que Carbon, obviamente, tiene que sacar el nivel si lo antes posible. Y hay ciertas situaciones que con Vaca tampoco se adaptas muy bien. Yo creo además el pick de Azir es muy bueno contra esta composición. Sí. Es Azir muy, y Vladimir pero que son muy buenos picks. Y jugaron muy bien. Jugaron Azir, muy bien. Azir tuvo un par de ultimates muy, muy buenas. Por y eso, bueno, Vladimir si quedó fuerte. Encima que el que lleva a Vladimir es Orome. O sea, cuidado, ¿eh? Creo que después de Truclax, creo que no hay un jugador en toda la SLO más representativo con un campeón que no sea por Orome. Fedeo muy pronto. Por eso, Vladimir, es que eso por eso precisamente, ya desde el draft, yo pienso que, o sea, Mad Lions está súper cómodo porque es una comp de cazadas, tienes disengage en tus dos solo líneas, tienes counterpick en la botlane y tu jungla es agresivo para sacar esos primeros dragones. Mad Lions, le hemos criticado mucho los drafts, pero aquí, y fuegos deberes y los hizo este draft lo hizo bastante De hecho, bien. Creo que era la primera semana que Mad Lions repetía quinteto titular, lo cual les puede haber beneficiado a la hora de preparar el draft. Puede ser que... Veremos a ver cuál va a ser la estrategia el año que viene. También me gustaría destacar mucho el papel que tiene Sharp, porque en ciertas situaciones sí que es cierto que mucha gente comentaba, obviamente, que iba por detrás en farmeo. También es cierto que el labor que hace, sobre todo la bowling, para hacer más snowball con Freeze, en este caso, y con Falco, es muy bueno. O sea, a ver, al final en este draft, pues Vladimir ya sabemos lo que es. Es un campeón que normalmente pues vas a dejar que esté tranquilamente, farmeando. Es muy complicado que lo maten, incluso...
si te matan una vez no tiene un impacto tampoco muy negativo en la línea, la dinámica va a seguir prácticamente igual, salvo que yo que sé, te diven cuatro veces y te dejen fuera de la partida, pero bueno, ya sabes que Sorome te va a aguantar, juegas para medio bot del mapa, lo que comentamos, te haces todos los dragones, otra vez más la magia de Mad Lions para que te salgan infernales, que hubiese dado creo un poco igual. Y aquí lo que vemos ya te muestra que la partida se ha acabado cuando Vladimir está haciéndose uno para uno en las side lanes y ya no tienes forma de pararle, incluso llega ya su se muere igual. Vladimir hay un momento en el que va tres infernales y va 3-4-1-3-1 y se compra un gorro. El RNG de los dragones no le viene muy bien aquí a ese 2-V, la verdad. Eso es peor que en el TFT. No sé si estáis para cerrarlo de acuerdo conmigo en... Se me ha olvidado. ¡Let's go! Completamente de acuerdo. Hostia, vamos, no, vamos con la siguiente partida, no puedo chicos. Rebatir eso. Vale, sí, perdona. Que el pick de Diana sí que es cierto que depende mucho del early game. Si Diana se consigue fedear, sí que es cierto que la composición yo creo que hubiera ido mucho mejor. Hasta el 6 es muy mal campeón Diana, pero muchísimo. Y salió mal de línea y ya pues estaba acabado. O sea, no es como un Kasadin, por ejemplo, que bueno, evidentemente es vas a palmar que hasta el 6, pero es que no tienes las herramientas. No deja de ser un Bruiser, o sea, depende mucho de la fase de líneas. ¿Cuántos Bruisers se quedan fuera por hacer una mala fase de líneas o porque el jungla les ha denegado durante los primeros 15 minutos? Pues Diana es lo mismo. Pues ahora sí, chicos, vamos de un Yasuo a otro Yasuo. Existence contra G2 Heretics. En este caso lo jugó Lucian para el Garil Central. Otro combo en el que buscas knockups. En este caso el encargado de hacer los knockups era Koldo con Zac. Veníamos de hablar de que Koldo no estaba pasando por su mejor momento de la temporada. Bueno, ha sido un jugador con picos. Ha tenido partidas muy buenas y partidas muy malas. Estaba mejor con Skarner y tal. Sí que es cierto. Sí que... Darle un Zac en este matcha aquí... Es que no me gusta nada. Fresh revienta. De hecho, ese pick de Fresh me parece. Me gustaría comentar una cosa que es que. No sé Koldo si le ha levantado la novia a alguien del staff de la técnico partida, porque si no, no me entiendo que era un zaque. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que la comunicación entre Lucian y Koldo en muchos momentos falla. Hay, por ejemplo, un gank. Por ejemplo, creo que es el primer gank que le falta un minion a Koldo. Un minion para subir a nivel 6. Intenta el gankeo y obviamente sale mal. Sí que es cierto que luego con la definitiva va a conseguir la primera kill. Eso, por ejemplo. Otra vez es que le faltaba a Lucian. 5 segundos, 4 segundos para definitiva. Búscale gankeo. Muere Lucian precisamente por eso mismo. No sé. Koldo tampoco estuvo en ciertas situaciones muy. Les he visto muy acertado con las Yasuo Gragas. También así muy, muy mal. O sea. No sé. Es un no me gustó. Que... Me faltó un poco de comunicación entre ambos en el momento de. Oye, tengo definitiva. Yo también. Vamos a pegarnos ahora. Vamos a buscar el gankeo ahora. No cuando yo no lo tengo y tú sí. Yo aquí empezaba a temer un poco para G2 Heretics porque tengo la sensación de que no hace prácticamente nada la Mavear para intentar denegar ese Zac en early game. Es que prácticamente iban empate cuando es un match que debería ser casi injugable. Sí. O sea, llegaron igual a nivel 6, claro. Que es algo que con Olaf se supone. Esa es la primera. Te da igual cuando eres la Mavear. Es cuando smitea un minion y suba a nivel 6. Koldo realmente esta partida está en una situación en la que no puede aportar demasiado. Es que a mí el pick de Thresh en esta comp me parece brutal. Uno, porque funciona como counter pick deluxe. Muy bien ahí. Y luego en el otro lado es como, vale, me salta Zac. Despellejar, no tengo ningún problema. Claro. Vas a pillar a alguien, además esto me habilita a poder piquear el Viktor, que no tiene movilidad, por ejemplo. Viktor, que funciona también súper bien en las dos líneas. Igual contra Yasuo no tiene el mejor matchup, pero al final lo mandas contra la Karma y estás bastante cómodo. Y hasta que, por ejemplo, Ezreal no se rushea el Iceborne Gauntlet, que al final no sé si se lo hace o no, ¿cómo deniegas que el Olaf te entre en la cara corriendo? Porque no tienes CC. Te la estás jugando a que Lux le encadene una Q, pero te la estás jugando a que a eso, como Olaf tenga la mínima ventaja de mapa, te hace un flanqueo cualquiera y ya ves, no es un personaje que flanqueando sea lo mejor del mundo, porque es un tío que entra corriendo. Pero a la mínima que tiene un poco de ventaja de mapa, no puedes evitar que esa composición te haga engage. Necesitaba que el equipo de Existence tener como la iniciativa todo el rato y parece que muchas peleas en los dragones y demás llegan un poco tarde, ¿no? Que es curioso cuando dices, joder, tenemos este Zac, tenemos que ser quienes empecemos a, no sé, a hacer cosas antes de que el otro equipo esté colocado, porque si no es muy muy difícil y no sé, al final pues se queda un poco flojo. Y os quería preguntar qué os pareció la Karma, porque últimamente se está viendo más. O sea, después del UFO se vio mucho, luego un poquito menos con el nerfeo y tal. Pero las últimas partidas que he visto de Karma me ha dejado muy frío. Y no es, sé si es un creéis que se está sobrepicando. Está súper fuerte, pero le pega a Flaxis como un huevo a una castaña. ¿A que sí? Es raro. No le pega, nada. Este chaval no puede jugar a una Karma. O sea, luego se muere uno contra uno contra... Además, o sea, a mí Karma ahora mismo me parece el mejor personaje del juego. Sí, ¿tú crees? Me parece muy sorprendente que precisamente... El mejor personaje del juego. Sí, a mí sí. ¿Karma? Es un pick brutal, es un triple flex cojonudo Karma ahora mismo. O sea, es increíble Karma. Y me sorprende mucho que precisamente se la den a Flaxis porque el propio Rochas se ha cansado de un montón de veces de hablar precisamente de esto, ya incluso al principio de temporada. Flaxis es un jugador que hay que conocerlo, sabes cuáles son sus campeones, no vas a poner a Flaxis a jugar Maokai. Creo que era precisamente el ejemplo que él ponía. Sí. Y en esta ocasión, pues entiendo que por necesidad del draft, por el planteamiento de partida, le vas a dar una Karma...
Pero ya vimos que él no estaba cómodo, que tampoco entiende muy bien cuál es el rol de, que tiene en la partida con este tipo de campeones, y yo creo que ahí sí que se notó bastante. Sí, hay un momento en la partida precisamente que Chico iba 0-2 con esta Kali. Sí. Y obviamente, sí, para que os hagáis la idea de cómo está la Kali, cómo está, bueno, a ver, Karma al fin y al cabo no puede hacer nada, pero cómo está en este caso a Kali, que es que obviamente no le da la E porque utiliza la E para aproximarse sí, a él, sí. Y a base de una Q, bueno, la R, la vuelta de la R, minuto 15:50 y dos ataques básicos, por favor, esa jugada sí. Yendo a Kali, fíjate cómo está la vida también, que tenía un cuarto menos de vida, sí, aún así, o un quinto aproximadamente. Y es que revienta a Flaxis y no puede hacer nada. Sí, está Chico en el bush. Importante el pique este. Porque... Sí. A ver si viene ahora. Está aquí, esta jugada. Es que, te lo juro, es flipante. Mira, pum. Esto es ilegal. Este, 0-2. Iba 0-2, ¿eh? 0-2, ¿eh? Buen 0-2. Muñeco Riot. No puede hacer nada. Bueno, a Kali, en cuanto se acaba el sable pistola, es otro personaje. No ha dado la mitad de las habilidades porque las ha usado para acercarse. Ahora sí consigue una kill sobre Karma, que es un campeón que tradicionalmente sobrevive muchísimo. Y encima, que funcionó muy bien también la Kali en medio para esquivar el, sí. Las movidas de Zac, porque se pone la W, le da igual todo. O sea, dentro que es un campeón melee, la seguridad que tiene cuando tiene la W es impresionante. No, Zac ahí no puede hacer nada. ¿Por qué haces? ¿Qué te llevas? Al Olaf, el Olaf tiene ulti. ¿Qué te llevas? A la Kali, la Kali se ríe de ti. ¿Qué te llevas? Al Thresh, se ríe de ti. ¿Te quieres llevar a Chaya? Tiene una ulti espectacular para lidiar contra ulti. Contra tu engage, o sea, está que ahí no hace nada. Y un game más. Solo puede jugar para el carry central. Y un game y así, más. Pff. La Bolden que tiene el counter pick, dos dragones infernales. Sí. De todas formas. El lado rojo y dragones infernales, estas dos partidas, todos. Sí. Cuando hablamos de los cambios de Akali, incluso antes de que llegaran al live, que los ni siquiera estaban en el PB, simplemente los anunciaron. Ya dijimos que había gente que estaba diciendo. Es que al final van a tener que revertir el reward. Yo creo que después de estos cambios también. Está incluso un poquito más cerca, ¿eh? De que sea la nueva LeBlanc, porque es que es imbalanceable. O sea, o le quitas todo el daño, o le revientas el kit, o es que va a ser un campeón. Ya le han quitado cosas, ¿no? Ya la W le han quitado un par de funcionalidades y demás, y da igual, sigue estando roto. Y la otra alternativa es dejarla inútil. O sea, la dejas inútil, le quitas todo el daño, la dejas en el baúl otra vez y... La han mencionado a Chame, pero no le hemos metido mucha caña. ¿Por qué Zac? Y no el Gragas. Por el combo con Yasuo y no lo entiendo. ¿Por qué no dices a Yasuo? Yo no sé si es cuestión de. Es que Koldo se sacó un MVP el otro día con Gragas. ¿Pero por qué no Gragas? Yo no sé si es por tema de confort. Igual es algo que han estado entrenando. Igual pensaban incluso que le iban a banear precisamente ese Zac. A mí me desentona más la elección de campeones en cuanto a cómo lo distribuye Existence que el Zac. A mí, si por ejemplo me clavas la Karma en medio para Lucian, que es un tío al que le gusta muchísimo farmear, y le pones el Yasuo a Flaxis, juegas un poco para él en early porque tienes un Zac para jugar para él, la habilitas, le das ya no una kill, pero haces que se ponga por ventaja en línea, y luego le dejas en paz porque Flaxis, cuanto menos juegas para él, mejor. Y Flaxis con Yasuo es un tío que te estompea la partida. ¿Qué tal iría contra Victor y con un Olaf sin tener mucha presión en jungla? Porque igual... Claro. Es un poco complicado el principio. ¿Contra Víctor el Yasuo, dices? Va bien. Yo creo que tiene mejor matchup que contra Kali. No, claro. Yo y luego, sí, ¿eh? Y si luego empiezas con ventaja, en la Silent, juntamente con el Zac, le puedes divear 34 veces, si quieres, al Víctor. Sí, estoy de acuerdo. Un matchup... Sí. Estoy de acuerdo. Luego ya al final la partida la vas no voleando G2 Elitis y aún así se tropiezan bastante. Hay un par de fights que se quedan muy igualadas. Sí. Hay algunos fights. Yo quiero decir una cosa. Nos hemos metido mucho con él y muchas veces con razón. ¿Podemos decir que Nyxerin no hace un partidazo? Sí. Gracias. La Mavear no estuvo el otro día. Perdieron. Pero hoy no la Mavear tampoco estaba y al final ha tenido que salir al resto del equipo dando de pecho. Para mí, Trimby también hace muy buena partida. Trimby con 3 es un espectáculo. Muy buena partida hace Trimby. Se habla mucho siempre de la de carry, obviamente, que es quien se lleva la kills. Pero Trimby está muy, pero que muy acertado. Y también es cierto que hay ciertos momentos que se pega en este caso. Ah, ya sé por qué. El equipo de. ¿El qué? No, perdón, es que estaba mirando el bot de la partida. Digo, ¿por qué se la tragenta el mid-game tanto a G2 Electric? Y es que no son capaces de tirar la primera torreta de medio. No tiran esa torre de medio, empiezan a forfar en top para intentar sacar más. Se la tragenta un montón la partida. Porque le falta asedio hasta Com, ¿no, Grace? Claro. Mejor. Aunque con Victor y Shaya deberían de tenerlo. Sí, en principio. Yo creo que es más actitud que por el compo que tienen. Sí, puede ser. Es decir, creo que al principio juegan muy bien, saben habilitar muy bien, sobre todo a Chico, porque en top siempre dan un pick más o menos para aguantar la línea Warden, que me parece que es un juego súper infravalorado, pero siempre tiene matchups bastante de mierda y es un tío que consigue jugar bastante bien siempre cuando le toca regruparse con sus compañeros. Pero luego tienen problemas en cuanto a transformar esa ventaja en early, en cuanto a ventaja en el mapa, sobre todo en torres. Y creo que es por ahí donde a veces es donde esas partidas en las que en 15 minutos tienen 2-3 cards de ventaja no las terminan de cerrar. Pero me alegro de que ayer con sus trancas y barracas, pues consiguieron. Un poquito por la presión del Zac, que hay determinadas cosas que te da un poco más de miedo cuando no tienes visión o seguridad de dónde está. Dices, no me quiero acercar a la torre porque, por mucho que tenga ventaja, de repente puedo hacer aquí un combo muy fuerte y los objetivos neutrales, dragón, etcétera, pues a lo mejor tienes más comodidad, no sé. También te digo, eso sube y existen abrazándose de que los dos hayan perdido en ese duelo
En pero al final, porque si no ya... Se enfrentaban también contra favoritos, pero efectivamente, sí, ¿no? Sí. S2V que pierde, X6 que también, G2 Heretics que se lleva la victoria y nosotros que pasamos al siguiente partido. Telepizza, Team Queso, contra Origen Barcelona, donde también el favorito, el sí. equipo que ya está prácticamente asegurado en playoff, se lleva el game. También vaya partida, ¿eh? Vaya partida. Origen. Es que otra vez... Parece que no, sí que es cierto que no se vio tan apretado como la partida del lunes, obviamente. No, no, que un segundo, fue. un segundo. ¿Dónde está mi cámara? Es esa. ¿Puede parar, por favor, Royson de jugar Corki? No. Es que creo que ha ganado ahora con esta dos partidas. No, puede de seis, parar ya. Dos partidas de seis, es que no juega nada más. O sea. Es algo preocupante, sinceramente. El otro día sacó otro pique, ganó y jugó de puta madre. No jugó de puta madre. Patinó no. bastante, pero ganaron. No, es estuvo que, bien. Pero que o juega jugó el Belkos, a Tir, pero fue o juega el Belkos, más inofensivo hasta mi minuto 30 que he visto un en mi Víctor, vida. Ese tipo de cosas, o juega el Belkos o juega el Corki. No se le ha visto nada más. Y tiene dos partidas de seis ganadas, si no me equivoco. Si yo os contara los dos picks que cogería Royson si les quitan esos dos, os llevaríais las manos el a la Belkos, cabeza. Porque no le pregunto. El tío cogería o se cogería o a Víctor. Pero sobre todo se cogería o a Nidia, que es un PJ que cogía muchísimo Sheriff, cuando tío. Jugaba en G2, o se cogería a su mítico Gunplan. Es un tío que ha sido OTP Gunplan mucho tiempo y es un tío que a la mínima que lo ve posible lo coge. ¿Será que ahora en medio está injugable? Porque sí. A mí me parece muy raro que no lo coja nunca. Hablando un poquito más en este caso de la fase de draft, me gustaría saber por qué ese pick de Kai'Sa y no te coges, como decía Cabrón, a Kellyn para ganar directamente la presión de línea. ¿Y por qué ese a ver, pick ¿en de Trundle llega Kai'Sa? Ya, se pidió Trundle. Bueno, Fanfara sabemos que Champion Pool es bastante XD. Pillas la bot. Zanzara es que también hay que decirlo, está jugando desde Rusia y tiene problemas de lag. Entonces es entendible y que con ciertos campeones no, o ponernos te limites a jugar campeones bastante simples. Tela, ¿no? Es que es verdad, ¿eh? Bastante simples. Bueno. ¿En qué momento dices, aquí voy Kai'Sa? Sí que es verdad, por cierto, no lo hemos dicho, jugó este partido iPhone en lugar de Hungry Panda, sí. iPhone support de la academia. No lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo a mí mal. Me sorprende no. que no jugara la botella entera, quizá, ¿no? Aaron y iPhone, la verdad es que son buenos, son uno de los peores. Son inseparables, Cantos, se hace raro ver a iPhone y Aaron está jugando separados. Muy bien, ¿eh? Cantos está mostrando muy bien. Sí, buen es que Cantos nivel, está jugando muy bien. Pero sí que es verdad que si, no... Si le quieres dar la oportunidad, al menos que se sienta cómodo, ¿no? Que esté con su compañero es de que, siempre. Aún así, dices, vale, te cogen el 3... Sabes que si te cogen Kai'Sa Morgana, lo único que te queda para ganarte ese early game al fin y al cabo es ese Lucian, porque no hay otro pick. Obviamente se lo van a coger y lo ya te piqueas... ganan. La presión de línea, cuando se te coges a la Kellyn, con la Kellyn Morgana, ganas tú la presión piqueas de línea. Te piqueas la Kai'Sa porque el plan de partida de Telepizza Team Queso sí. es que haya follow back del engage del Kled. Sí, lo puede, sí. pero aparte, los engages que hace en este caso en Landisco, luego lo veremos. Me gusta mucho Kled como counter pick a Aatrox, ¿eh? Lo comenté ya cuando salió el parche y dije, si sí, Aatrox, con los cambios sobre que todo, le van a meter, que ahora se va a curar más y tal. Sí. La serie sobre todo desde es que le han metido en las curaciones, exacto. lo de cortar curaciones. La serie es grave que lo han hecho precisamente para que tenga un counter. Porque sí, sí. Kled ya funcionaba en parte como counter de Aatrox, no demasiado, pero sí que lo jugabas un poco para poder ganarle la línea. Y que le metan el corte de curaciones lo hace todavía más counter, que pero por de todos cierto, modos al final. Había bastante gente, ¿no? Que decía, no, es que así Aatrox se va para el baúl. Bueno. A mí me parecía más fuerte. Al final, bueno. me arrepiento un poco de decir, porque lo he dicho muchas veces, es mucho más fuerte. Este no, Aatrox, mucho más tal, fuerte no es mucho más fuerte. No es, no, o sea, es diferente y tiene otro tipo de, keep de calm, puntos fuertes, keep calm. Yo creo. Depende de cómo se utilice al fin y al cabo, como siempre. Yo pensaba que iba a ser muchísimo, ¿eh? Otro PJ como Akali que se saca arriba. Tampoco que no sabemos qué hacer con él. Pensaba tanto, ¿no? Pero sí. yo creo que no es un problema. Es que, en serio, o sea, yo echo de menos al viejo Aatrox, tío. El primero de todos, el que era morado con verde. El derecho morado. El muñeco ese que saltaba y hacía. Y a Aatrox y a Galio no le echas de menos. Pero el era un campeón, viejo. Era un campeón bastante estúpido, la verdad. O sea, era... Pero no duró nada, ¿eh? Sacas el personaje y a los 4 días rework. Que ese personaje no tiene nada que ver ya. Hombre, duró, un par de años. Yo a quien diseñara ese campeón es un poco un palo, ¿no? En plan de, toma, chaval, tu campeón en el juego. Bueno, venga, ya, hala. Ya no. Suficiente. Bueno, al menos sigue reviviendo. Y 2 años después, ya no. Ay, ya ni eso. Bueno, al menos se llama igual. Se llama igual y también es un demonio. Me encantaría que ahora van y dicen, bueno, como mucha gente no lo escribía bien, vamos a quitarle una A. Sería el... ¿cómo se llamaba? El Aoshin este, que acabó siendo Aurelion Sol. Sí, 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 sí. Que tampoco tiene nada que ver uno sí. con el otro. Ahora con el TFT, ¿qué va a pasar si tienen que reworkear a un campeón? ¿Le tienen que cambiar en los dos sitios? ¿O? Le pondrán a Aoshin. Sí, no sé. O sea, dejar un campeón como solo el TFT. Me genera dudas, pero bueno, volviendo al game, al final sí, la sí. partida sí que se le atraganta también mucho. Se le atraganta mucho porque es que... ¿Sabes que te van a picar Lucian cuando te piqueas esa Kai'Sa? Porque es la única manera de que te gane la línea en el carril inferior. Y encima, ya has visto el Lucian de Venser, que es que se le da muy bien, te va a partir la cara. Piqueate tú la Kellyn
o piquéate tú el Lucian, pero... No, necesita heal, sí, en este estoy de acuerdo. No dejes que te ganen la línea cuando lo podías haber ganado en ese caso, yo creo. Y luego sí que es cierto que Kai'Sa tarda muchísimo en escalar. Sí. Llega muy tarde y Kantos se le ve que está muy flojo con esta campeona. Yo creo, por lo menos, el nivel que está mostrando últimamente. O sea, Kai'Sa requiere muchos más, tanto recursos, acelerarle la build para que tenga el mismo impacto que casi cualquier otro de los campeones que están en el meta de Adelar. Y no fue lágrima. Baxter, no sé si estás aporreando el teclado tú o... No, es que ha entrado Pochi y no está muteado. ¡Ojo! Perdonad. Pochi, mira, vamos a hacer una cosa. Al final gana Origen y vamos con tu partido, Pochi. Ya que no hemos podido tener la entrevista, hacemos totalmente mi culpa, porque me ha escrito tu compañero en la mañana mientras hacía otras cosas. Le he dicho que sí muy rápido y después se me había ido totalmente de la cabeza. No te preocupes, Pochi. No pasa nada. Ya hemos hablado del partido, la verdad. Estaba pensando que era el siguiente, pero no es el contra Valdayon. Si hay algo que quieras decirnos de ese partido y si no, pues te puedes quedar a hacer el repaso de los otros dos. Hombre, también quiero comentar... Bueno, como queréis vosotros, si queréis preguntar alguna cosa concreta, básicamente es una estrategia de Wombo Combo, ¿no? En el que se intenta conseguir combos sobre objetivos prioritarios con el combo de Yasuo Rakan, Yasuo Diana y Yasuo Silas. Sí. Y Mad Lions pues lo juega mejor en las peleas clave y consiguen ganar la partida. Yo quería preguntarte cómo está siendo más o menos el estado anímico de los jugadores viendo la situación que está ahora en este momento S2V, que se está jugando mucho, ahora hay un triple empate en este caso. Pemuis también está ahí en este caso, que es ahora mismo quien está en playoffs. ¿Cuál es el estado anímico en este caso de S2V y cómo crees que se va a finalmente a resolver todo esto? Yo creo que antes de venir a Murcia era bastante bajo, porque estábamos jugando muy mal, estábamos entrenando mal, todo esto. Desde aquí en Murcia llevamos de momento en lo que llamamos de la segunda vuelta, que es la parte que hemos jugado aquí en Murcia. Hemos ganado dos partidos, hemos perdido dos. Entonces ya prácticamente hemos hecho... En media vuelta hemos hecho mejor que toda la primera vuelta pasada. Uh-huh. Así que ha mejorado bastante. Nosotros lo que tenemos planteado es que ahora venían tres partidos muy chungos, que eran Mad Lions, Origen y Giants. De estos tres tenemos que ganar uno y después ganar los enfrentamientos directos contra Existence y contra PGM. Sí, porque si no perdéis el duelo directo, si no me equivoco, ¿no? Bueno, necesitaremos los puntos. Es decir, si no es por duelo directo es muy importante, pero si no, igualmente necesitamos los puntos. Así que es ganar a uno de estos tres que nos tocaban. Mad Lions ya no podemos. Ahora intentar ganar a Origen o a Mad Lions, uno de los dos, y después ganar los otros dos. ¿Creéis? Esto es el planteamiento para llegar a playoffs. ¿Creéis, Pochi, que os puede afectar a nivel anímico que tengáis primero los partidos difíciles la semana que viene y que os la juguéis al final de temporada después de posiblemente haber perdido estos dos partidos? Yo creo que no, porque teníamos muy claro que estos tres teníamos que ganar uno. Entonces vamos a all-in con todos. De hecho, contra Mad Lions se intenta y al final la partida parece que sea un repaso por su parte y lo es, pero al final se decide por una jugada en una escaramuza en top, una patada perfecta que da Lee Sin el río y que al final no podemos ejecutar más el combo porque es un combo que si no funciona al principio después ya no lo puedes hacer funcionar. Entonces se ha entrenado eso, no ha funcionado, no se le tiene que dar más vueltas, es decir, ya íbamos con la que era una bala que, mira, sale bien o sale mal, ¿vale? Sí, pero estoy de acuerdo. Tampoco creo que hiciéramos una partida muy mala, simplemente se decide por parte de Mad Lions, que lo juegan muy bien también. ¿Le queréis decir algo más a Pochi? Sí, no, yo creo que si se quiere quedar para las últimas dos partidas... Lo que quieras. Como vosotros queráis. Sí. Vale. Sigue un rato. Hemos hablado ya de Limonkeys contra PGM, así que vamos a hacer el repaso rápido porque tampoco vamos a ir demasiado sobrados de tiempo, que digamos. Sí. Claves del partido, lo hemos comentado, ¿no? También Limonkeys sale volando en early game con el Selixin y al final es Real Escala. Me gustaría haceros una pregunta. Cuando se fresh-pique en este caso el Sylas, ¿vosotros creéis que Penguins sabe que va a ir, bueno, o se piensa que va a ir jungla? Porque yo creo que conociendo a Josemi, sabían que en este caso... Si piensas que va a ir jungla, no piques Jarvan. Piensa. No, yo creo que si sabes que va a ir jungla, no sacas a Josemi, sacas a Fresh. No, ya, pero me refiero siendo PGM, que si tú sabes que ese first pick de Silas va a jungla, no piques Jarvan. Sí. Entonces no. De hecho, no... ayer hubo más Sylas que aparecieron en línea que no fue esta partida. Sí. Creo que hubo uno o dos más. Ahora me también, acuerdo, pero... Luque sí lo jugó. También pienso en que, por ejemplo, el matchup de Karma contra Sylas no es malo. Y si te fijas, es también el otro pick de primera rotación de Penguins. Así que yo creo que tenían bastante claro que ese Sylas iba a ser la línea. Aunque con los cambios, no sé, Pochi, tú si lo habrás ido probando. Igual ese matchup sí que se puede ajustar un poquito más porque el escudo mágico le puede venir muy bien al Sylas. No lo sé, la verdad. No lo sé. No sé cómo está ahora mismo. Contad que también yo no...
no estoy... Ah, claro, está Pablo, ¿no? Está Pablo, yo miro muchos entrenamientos, muchísimas cosas, la mayoría de cosas de rotación macro, pues son las mismas que siempre, pero tema matchups y todo esto es pues todo bastante más verde que lo que estaba cuando estaba yo de entrenador, entonces no me atrevería a decirlo porque no tengo suficiente información. Te has dado a la buena vida del manager. chicos, no sé si tenéis alguna clave más de este partido, porque al final es que fue una victoria muy sencilla. Ya lo hemos repasado, ¿no? Claro, es que hemos hablado con Future. Ade, por cierto, empieza bastante bien, pero luego. Ya, también. Falla. En este Dice League Inc. en el principio. El que yo ahí pensaba que palmaban la partida. Yo también, se acabó la partida ya. El Lee Sin ya no levanta cabeza. Pero al final. El pick de Poppy me encanta, que estoy rompiendo en el meta. Suele estar empezando a salir combinado con el Jarvan. Uh-huh. Pero sí. Evidentemente, si te han Poppy viene muy tarde en la rotación de Monkeys, por eso precisamente, porque te han piqueado el Jarvan enfrente. Todo claro. El cataclismo lo vas a tener igual para hacer el combo. A mí para me sorprende porque Riot Games, lo hablamos hace un par de semanas, ponía a Poppy como el campeón perfectamente balanceado, sí, ¿no? Sí, sí, y luego verdad. Vas y lo bufas. O sea, ¿qué necesidad había? Es que ahora mismo Poppy me parece que es un campeón que... Cuando además tienes bastante información del draft rival, hay muchísimas partidas en las que tiene un valor, pero sí. Que es que no tiene ningún tipo de sentido. Me parece la hostia, Poppy, la verdad. Y Josemi en esta partida, yo hay que decirlo, se sale. Sí, juego. Con Lee Sin, juego en Lee Sin. Una pena que el primer dive que intentará abajo se lo lleve, sí. Se lo lleve Dual, creo que se lleva la first slot, pero creo que esa partida es muy buena de Josemi. Muy buena partida de Josemi. De Mokis en general, que les vale la victoria. Y vamos nosotros con el último partido, así que sí, partidazo. De la Superliga Orange, cuando llegamos a las 4 y media en punto de la tarde. Vodafone Giants contra Movistar Riders, posiblemente el partido de la jornada. Sí. Y aún así, todos estuvimos de acuerdo en apostar por Giants y no nos equivocamos. En Movistar Riders, que vino también con una... estrategia un poco extraña, por así decirlo. Yo no sé qué os parece que gasten un ban tan importante. Porque, bueno, contra Giants yo creo que es súper, súper importante intentar denegarle en la fase de picks y bans. Que gastes el ban de Draven, lo puedo entender. La karma de Antonio, ya hemos visto que le da muchísimas partidas. Sí. Pero no sé hasta qué punto te compensa cuando permites que jueguen Irelia, que ahora mismo yo creo que Antonio demostró que tiene un impacto espectacular con este campeón, y el Gragas de Razor. Bueno, es que con la. Con estos dos picks primeros que vemos prácticamente desde muy al principio para Giants, sí. Yo ya estaba en plan 90% que esto se lo llevan. Yo estoy flipando cómo está jugando de Antonio con Irelia, sí. Te lo prometo. Para mí se marca unos cánceres de animaciones en línea contra Dios. O sea, ¿te sabes el meme este de Scooby-Doo? De que le levantan la capucha a ver quién es el ladrón. Sale de Shy, tío. O sea, no me jodas. Está jugando espectacular. Sí. Yo no para uno. Me tiene alucinado de Antonio. Hay que hablar de que esta partida la juega Antonio con matchup desfavorable, ¿eh? Porque sí, Poppy es un counter de Irelia brutal. Es difícil, sí. Yo creo que precisamente por eso se la dejan abierta. No. Hacen cambio de líneas. Ah, hacen cambio de líneas. Claro. Es que por eso mismo, es lo que yo quería comentaros. ¿Tú no volverías a cambiar las líneas? Claro, es cierto que pierde la presión en el carry central porque Minuduke sí que te la da con este Azir. O sea, la táctica que hace Giants es decir, vale, sé que Poppy me va a reventar en este caso, así que mando a Antonio el carry central. Que se enfrente contra Azir, que tiene un matchup, bueno, por lo menos es y mucho mejor. Tampoco va a tener, evidentemente, pero claro, ningún problema. Si Movistar Riders hace la táctica espejo y lo cambian precisamente, pierde la presión en carry central, yo creo que por eso que no lo hacen. No, y no lo haces también que... por diferencia de tempo. O sea... Sí, es pero como... en el primer back lo pueden haber hecho y no lo hacen. Puede ser, si hay un momento para hacerlo, entiendo sí, que lo pueden en el primer back sí que lo pueden hacer y no lo hacen, porque lo están mirando esta mañana. Y por eso digo que me sorprende sinceramente que no que lo hayan hecho. Creo que ha sido más que nada por intentar aguantar esa presión en el carry central, que creo que es lo que ellos priorizaban. Pero nada, es que aún así es que la jugada le sale perfecta y Movistar Riders no va a hacer absolutamente nada. Además, por cierto, me gustaría saber por qué están focusando siempre a Razor. Rus le tira dos ganchos directamente a Razor. Uno de esos es la última teamfight que prácticamente le regala. Y otro fue en este caso siempre Stiley, los bolazos. Lo quería dirigir hacia Razor. Stiley hace una partida muy mala, ¿eh? Stiley en sí. General. ¿Por qué quiere dirigirlo todo hacia Razor? Stiley lleva un par de semanas. ¿Dirigirlo a la hora de carry? O incluso hasta Antonio, es que yo qué sé. O a Corki, que es que tiene mejores objetivos. No a Razor, que al fin y al cabo, es el tank que te puede iniciar, pero es que aún así, cuando tú te expones, ya te pueden exponer ellos también. No entiendo. ¿Qué te parece a ti, Pochi, cómo está el equipo de Riders? Porque teníamos también el debate de si realmente estaba su puesto en playoffs a salvo. Pero con la dinámica que viene en esas últimas semanas, yo empiezo incluso a ponerlo un poquito en duda. Porque además, como que su estilo ya ha quedado bastante claro. Sabemos más o menos lo que te va a jugar Minuduke en medio. La Champion Pool de Stiley también la conoce ya todo el mundo. Y creo que es un equipo en ese sentido bastante plano. Y que no tengo nada claro que vaya a asegurarse esos playoffs. Como no consigan dar un golpe de efecto importante y volver a ponerse las pilas.
Mi opinión sobre Movistar es que primero que hay los equipos de tabla baja, digamos, los que no tienen el puesto asegurado en los playoffs, en esto se incluye también a PGM y a Movistar, son equipos que tú los mirabas y en ningún momento decías estos van a ser equipos de playoffs sí o sí, simplemente que empezaron jugando mejor que el resto, sí. ¿Vale? Entonces, creo que uno de los problemas que tiene Movistar es que tienen un juego muy, muy, muy organizado, extremadamente organizado, y es tan organizado que vuelve a ser que es muy plano, muy ¿vale? Bien. Y es muy plano hasta un sentido que está mal optimizado. Es decir, todo se basa en pushamos la ambas silence, nos agrupamos en medio, intentamos hacer una jugada, pushamos ambas silence, vamos a medio, intentamos hacer una jugada. Entonces pierden muchísimas presiones que tengan en la silent y muchísimo farmeo en la silent, y cuando los equipos ven que están jugando así, nosotros lo vimos, aunque nos ganaron después igualmente, es muy fácil de castigar este juego y no es óptimo. Y creo que desde la parte del staff se está intentando que se juegue de una manera muy, muy métrica que hace que el equipo no vaya a avanzar. O sea, siempre va a ser un equipo muy organizado y va a castigar a equipos que cometen errores, pero contra equipos ya un poco más formados los van a castigar muchísimo, muchísimo. ¿Dirías, Pochi, que Riders es un equipo cuyo macro les ayuda a tapar algunas carencias mecánicas? Es que yo creo que el macro que hacen es un macro no óptimo, totalmente no óptimo, pero que ayuda en algunos sentidos, porque es todo el rato lo mismo. De hecho, si os fijáis, es pushar silence, se agrupa al medio, intentan una jugada. Y es todo el rato así. No hay nada que no sea esto, y tú lo sabes como equipo. Sí. Entonces, esto va muy bien al principio, pero... ¿Sabes? Porque te ayuda a jugar a alguien, sí. te yo creo ayuda que es el que problema, todos ¿no? los quizás jugadores vayan a una. Que no todos ha van evolución. A una, todas van a una, pero... ¿A costa de qué? ¿A costa de que todos van a una? Yo también os quería preguntar en ese caso por Rux, ¿se saca este Blitzcrank siendo el last pick de toda la partida? Porque no me gusta en este draft. Yo si me juego un Blitzcrank lo juego de forma agresiva, pero para jugarlo de la forma que lo juego Rux. Yo ya no es la forma, sino... Entiendo pero que para Blitzcrank, eso me piqué un Nautilus o algo de ese estilo. Entiendo que el Blitzcrank a lo mejor lo quieres jugar para combarlo con Poppy. Y que sea una de las herramientas iniciadoras para que simplemente no puedan salir de Poppy, ya sea no, y Corky, también funciona bastante Irelia, bien contra Thresh, porque Thresh por matchup es un support que juega muy adelantado la línea, y Blitzcrank es un personaje que castiga mucho los desposicionamientos o el avance. Pero no creas que va tan bien, ¿eh? Contra es el que Thresh. No hizo una línea. Pero no es que va... al bueno, final... Es como todo, Blitzcrank depende de la Q. Exacto. Yeah. O sea, si te pongas como te pongas, depende de la Q. Si coges a alguien con la Q, eres Christopher, da igual quién te hayas cogido, eres Dios. Pero si no la coges, pues te quedas vendidísimo. Yo creo que es una adaptación que hace Riders, sobre todo porque las últimas semanas lo que hemos visto en cuanto al estilo de juego, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pochi, es un equipo que tiende mucho a irse a medio, un plan estilo Aramen NA. Y yo creo que cuando no tienen una herramienta clara para encontrar las iniciaciones ahora estamos bien, peleamos, llevamos la teamfight ya partida y tiramos objetivos, tienen muchos problemas. Y yo creo que el Blitzcrank va precisamente para eso, ¿no? O sea, cuando estemos ya todos en medio, porque es una situación que se va a repetir mucho a lo largo de la partida, pues mal ha de ser que algún gancho no demos, consigamos un pick y a partir de ahí intentemos llevarnos algún objetivo. El problema es que vas tan por detrás que es que ya no te sirve eso para nada. Yo, para cerrar ya, una de las cosas más importantes que lo hemos pasado por alto, me gustaría que habláramos de por qué Saiyan se pilla el huracán y por qué Corki de segundo ítem se hace el segador de esencia. Lo del segador de esencia lo he visto. Se sí, lo ha visto Doinvi. Está muy bien, ¿eh? Doinvi va con Gauntlet y con Essence River. Lo de skipear la Trinidad, ¿os referís? Sí. Se hacía hace tiempo. Yo no lo sabía también, se lo pregunté a Pablo y me dijo que ya había tiempo que se hacía esto en algunas partidas y que últimamente se está poniendo más de moda. Vale, pero ¿por qué skipeas la Trinity? ¿Cuál es el motivo? Es porque ya son power spikes mucho más baratos y al final es otro ítem que da muchísimo. Pero no pega tanto, ¿no? Claro. No pegas tanto, obviamente. Retrasas su power spike. Solo faltaba, ¿no? Es por llegar antes. No lo retrasas, lo adelantas menos potente. A ese momento de fuerza, aunque sea menos fuerza, sí. Bueno, pues... Y ahora se está flexeando mucho Corki también. Supongo que en top a veces es mejor jugarlo con One en lugar de Trinidad. Han visto que funciona, pues en medio en algunos matchups. Sí, más que nada por cómo es el meta, ¿no? Lo he llegado a ver en bot incluso, ¿eh? Siempre buscas los matchups positivos y es un campeón pues que tiene la Valkyria y tal. Tampoco tiene ningún tipo de problema en ir para arriba. Entonces, si puedes conseguir, como en este caso, un, entre comillas, counter pick en medio o evitar un matchup malo en la top lane mandando el Corki para arriba, pues no tienes ningún problema en hacerlo.
Pues ya está, chicos. Victoria sí. de Giants. Hasta aquí la Superliga. Y voy a leer los suscriptores porque se han suscrito un montón de gente. Se nota que hay sorteos activos. Tenemos que hablar con Sharin. Nos quedan los MVPs y nos queda soltar la bomba de quién viene mañana. Sí, o sea, ojito, que así todavía que... queda. Y ya hemos pasado las 4:30. Pero bueno. Oh si God, sabemos que los programas de los jueves van sí, sí, suelen ser así. Se ha suscrito I/ Isman, Albert Quest, D4AFF, The Nemesis, Buriel Pior, Yoshi66, Diego/Gayu/9, Ale/EXX, TV/OZZT. De hecho, Ale decía grandes, por fin con mi marca favorita, OnePlus. Ahí está, entras en el sorteo. También, amigo. 16 meses suscrito, además. The Davis, que dice OnePlus, ven aquí, papá. La gente está suscribiendo por el móvil, lo entiendo, normal. VictorGR96, RegenZLOL, JaviMF95 y Excelion/LOL. Recordad que entráis todos en el sorteo del Ratón Raffer y aparte del OnePlus, que acaba el día 31. Tenéis 7 días para suscribiros. Y ahora sí que sí, una vez vistos los partidos de Superliga, vamos a ver a quién hemos destacado como mejor jugador de la jornada cada uno de los tertulianos. No sé si Cobos ha puesto MVP, no sé si lo ha pedido, no creo, ¿no? ¿Cuál sería tu MVP? Espera que veamos los del resto, no lo digas, piénsatelo. Vale, y vamos a ver los del resto. ¡Let's go! ¡Ojo, José! ¡Disparidad! ¡Tras, chaval! Ahí me gusta, let's go. Hostia, pues te prometo, estoy súper sorprendido. Yo pensaba que ibais a ir todos, y por eso no le he puesto. Yo pensaba que ibais a ir todos con De Antonio. No, no, yo he ido con yo Milicha. Es que le he dado ya dos o tres. He puesto a Milicha porque yo no le he dado ninguna. Las super valquirías que lanza Milicha son todas brutales. Es que no falla ninguna. En la última teamfight se marcan un flanqueo de Antonio y la super valquiría de Milicha para llegar hasta Chaya, que es espectacular. Espectacular. Se le ponen en la cara en 2 segundos sí, lo deletean. Sí, sí, sí. Lo pongo perfecto. Yo, no oficialmente, Backside y te cubro, pongo yo a Antonio, así que ya le tenemos ahí. Solo por eso. Ya que le he dado ya 3 a Antonio. Iba a poner a Nick Serino, pero si nos falta Antonio, pues así le damos también representación. Backside, ¿tú has puesto a Nick simplemente por no poner a Antonio? No. Es que era. Es que para mí estaban igualados, pero se le iba. Personalmente se le va a dar primero a Antonio porque me sorprendió aún más su partida. Pero digo, joder, a Nixia con los palos que le damos y personalmente disfruté mucho de verlo en partida porque creo que mecánicamente es un jugador muy bueno. Yo me dije, por fin está por aquí Nixerino haciendo lo que tiene que hacer. Y la verdad, a mí me gusta que pensar que va a coger esa regularidad que todo el mundo llevamos tiempo exigiéndole y que dé ese paso adelante para confirmarse con uno de los mejores AD carries que tenemos en competición. Totalmente de acuerdo. Están pasando por el chat el pique maníaco. Pique maníaco, recordad sí. que nos podéis dejar ahí las predicciones. Intentad que no se caiga la web, por favor. Uf, de hecho, está bonito. ¡Cancho! ¡Cancho va primero en Cancho, Superliga! Tío. ¿Pero Cancho, que no es de Cancho? Está... ¿No? Creo que no. ¿Es su Smurf? No lo sé. ¡Ah, qué cabrón! Tiene 2. 44. En verdad estamos ahí, con los tertulianos. Es su Smurf y lo tiene amañadísimo. ¿Eh? Porque tu Backstrike vas primero con 44, ¿no? 47. Con 43, 44, sí. Ah, sí. No, con 44. Ojo, podría estamos? Ser líder del pick-em este. Estamos ¡líderes! No, no, que no es él, ¿eh? No es él. Ah, bueno. Buah, qué pena. A ver, en verdad, ahí está. No, 49, 48. ¿Lo ves? Si lo he dicho yo. ¡Ostras! Si le he dicho yo. He dicho, si iba a 47 el otro hostia, día. Hostia puta. Más predictores calientes en bueno, ahora entendemos, Backstrike, por qué estamos en el programa y no Cancho, por Let's ejemplo. Go. ¡Ventajismo! ¡Let's go! Yo mi MVP se lo he dado a Rome porque Vladimir se me dio mucho miedo. Ya está, poco más. ¿Y tú, toda, Josemi? Hombre, para yo creo no sé si tendremos más oportunidades de darle el MVP a Josemi, pero me parece que es digno de admiración los cojonazos que tiene este chaval. O sea, ¿sabes? Eres rookie, te ponen un poco cuando les da por ahí. Bueno, ya no encontraron antes Future sus motivos, pero hay que tener, ya te digo, hay que tener muy bien puestos para jugar este tipo de cosas, que te den la responsabilidad además de elegir el pick, que sea last pick cuando ya ves toda la competición rival y encima responder. Es que discurso ventajista, que esto toda no la responsabilidad que tiene, bueno, vemos que le dan el last pick, lo dan todas las jornadas, y que te den tanta responsabilidad siendo rookie y que puedas ser capaz de responder a este nivel, yo creo que es merecedor como mínimo de llevarse un MVP. Yo creo que para MVP, el señor de BCN Fighters. No sé si está, Igual se ha ido ya, igual Estoy. Ay, ¿qué tal? Me habían dicho que estabas jugando, digo, igual no estás. No, estaba jugando, pero he dejado de jugar, soy un tío responsable. Ah, vale. ¿Qué vienes a contarnos, Sharin? De hecho, mira, estoy con mi stream puesto. Chicos, twitch.tv/sportmaníaco. Buah, ¿cómo se corta? Ahora. Ah, vale, vale. Faltada. No confías en Sharin, ¿no? Spam positivo. Pómela, pómela, que pensaba que iba a hacer spam del suyo. Gracias, Sharin. No, hombre, no, a vuestro, eso viene también, ¿no? O sea, no pasa nada. Ahora, dinos, ¿qué querías decirnos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿ganó Giants al LoL ayer o no? Ganó Giants al LoL ayer, sí. Ah, de puta madre, buenísimo. Líderes, ¿eh?
Sí. Qué grandes. Qué equipazo playoffs que tienen en todas las disciplinas, joder. Oye, por cierto, vi un tuit de Sang, si no me equivoco, de lo de que habían sacado un nuevo controlador, ¿no? Sí, el que me voy a comprar yo. Hay bastante movida con eso, ¿no? Por lo que estuve leyendo en Twitter. Sí, bueno, es polémico, pero no es la primera que ha habido ya con eso. Ya, pero sí, lo del pad también, ¿no? Está habiendo mucha polémica ahora con el tema de los controladores en los fighting, porque la cosa es que están saliendo controladores que te permiten hacer cosas que los diseñadores, cuando diseñaron el juego, la gracia es que hacen un movimiento muy poderoso que a cambio cuesta mucho de hacer, ¿sabes? Ese es el Si sacan un periférico que hace que lo hagas gratis, pues sí, igual te estás cargando un poco el juego, ¿no? Por así decirlo. Pues entonces sí, ahí está el debate. Uh-huh. Bueno. Claro, esto en el PC no nos pasa, ¿no? Porque si sacan un periférico como el Digma, si lo sacan en algún momento, dices, bueno, ventaja tampoco. Como el teclado de Daylor. Claro, ese es el Digma. El Digma, tío, me recuerda a la face app esta de hacerte viejo, ¿sabes? En plan de aquí esperando mi Digma, ¿sabes? Cuando lo digas muy alto, que ya ha habido gente a la que le han flameado, ¿no? Por quejarse mucho de… ¡Ojo! De... ¡No! Pero eso, pero está de vacaciones, está de vacaciones. Está de vacaciones. Tío, es de Hajis. Era de buen rollo. Está de vacaciones. Daylor, aquí te queremos mucho. A ver si vienes un día al programa. Hombre, claro, yo a Daylor soy un fan, tío. Bueno, que hablo yo aquí. Lo sí, tuyo, pues tú dilo spam, tuyo. Spam. Promociona. Oye, promociona. Llevo dos meses, dos años suscrito a Fortnite. Pues tío, mira, Sharin, acabas de entrar en el sorteo del ratón Razer y de un OnePlus. 7 Pro. Te viene bien para cambiar el móvil. Sí. Cuidado, que con ese ratón puedes hacer cosas como con el Hitbox, cuidado. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y con el móvil, vamos, en el móvil puedes jugar a los Gokus de super puta madre. Hostia, flipa. Pues mira, yo os informo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, la semana que viene, digamos que es el mundial de juegos de lucha, es el Evo. El Evo, sí. Es el torneo más importante que hay de Fighting Games. Y es el fin de semana que viene, ¿vale? Viernes, sábado y domingo. Y vamos a ir más de 15 españoles, vamos para allá. Nos vamos la semana que viene, el miércoles. Y hoy, a las 9:30, en el canal de Barcelona Fighters, haremos un especial hablando del viaje, de la gente que vamos a ir y un poquito la experiencia. No quiero extenderme mucho ahora porque es muy largo, pero os recomiendo que… Sí, Sharin, ¿en castellano no hay cobertura del Evo, sí? No, porque nos lo han dicho un poco tarde que lo podemos hacer y claro… Y ya estoy allí. Claro, es… Pero bueno, quizás el año que viene, pero bueno, yo lo que haré será streamear desde allí un poco, vale, todo lo que pueda. Al final, Sharin, ¿el Main Stage es para el Smash? O sea, el Main Stage son cuatro juegos. El Ajá. Main Event, que es el que cierra el Evo, es el Smash. ¿Y qué te parece a ti? Bien, me parece bien. Yo creo sí. que… A ver, es el juego más grande, tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. Pero es eso, es bueno porque el Smash tiene un público muy diferente al resto de juegos de lucha. Y era entonces más gente. Creo que es bien, es bueno claro. porque la gente que no le mole se puede pirar y a la gente que le mole pues se pone al estadio y ocupa los asientos, que va a estar hasta las trancas. ¿De cuánta capacidad hablamos en estos torneos? Porque como alguien que los veo ocasionalmente, a veces no me hago un poco a la idea. Pero el Evo, siendo el torneo por excelencia de los juegos de lucha, ¿cuánta gente cabe ahí? El stage del domingo, ahora me pillas, te lo voy a mirar, mira. Pero son bastantes asientos. Mandalay Bay… Hostia, el Mandalay Bay, ahí han hecho alguna final del CSNA, si no voy mal. Pues me suena, me suena de que… ¿Dónde está? ¿Eso es en Las Vegas? ¿En qué ciudad está? Aquí pone que son 12.000 asientos. Ojo. ¿Está mal? No sé si los habilitan todos para el Evo. Pero ya te digo, el stage es bastante, bastante grande. Ah, sí, es donde ganó CLG, uno de sus dos splits, en Las Vegas, ¿no? Creo que sí. Sí. Es uno de los dos, es el de 2016 que gana Counter Logic Gaming, sí. Pues el domingo las finales se juegan ahí, los 8 mejores se juegan ahí de 4 juegos y el sábado el resto de juegos. Entonces, bueno, es un poco… Estaremos ahí dándolo todo. Obviamente la persona que yo creo que tiene más probabilidades es Shang, de hacer un top 8. Que nunca lo ha conseguido ningún español, por cierto. Cuidado con Las Vegas, y, sí, sí, sí. Y bueno, y luego está el tema de Las Vegas, que eso ya se queda detrás de las cámaras. Tener un peligro… Cuidado con Las Vegas, que hay que estar… Como haga top 8, Shanks. A ver, tú piensas que vamos 15 españoles. Que no le pase algo a alguien sería raro. Pero a ver, vais a competir, Sharin. Se entiende que es un ecosistema serio. Sois profesionales, Sharin. Por favor, Sharin, Sí, sí. A ver, ya competir vamos a ir.
y a ganar. Por favor. A ver, ¿qué juego? La ruleta, ¿no? Cuidado, cuidado. Aquí no se hace. Se corta. No. No. Nadie va a ejecutar ningún tipo de juego. No. Solo Goku. Solo de la consola. Exacto. Solo Goku va a ejecutar. Algún Pikachu. ¿Algo más que quieras decir aparte del podcast de esta noche y de que os vais a Las Vegas? Que ya es bastante. Pues poco más, la verdad. Estamos ahora en casa jugando todo el día y ya está, vamos a estar. Mira, hoy hablaremos también en el programa del tema del nuevo periférico. Debatiremos el tema de los periféricos. Porque hay mucha controversia con eso. Sí, sí. Y poco más. A 9:30 hoy, venidos, hablaremos del Evo. Y la semana que viene, que todo el mundo esté en el stream apoyando a los españoles ahí. Sí. Y, programón, ¿eh? Sí. Programón. Hostia, seguramente el segundo mejor programa de deportes electrónicos de hoy. Estoy de acuerdo. Oye, sí. A mí me vale, ¿eh? O sea, no está nada mal. Por nada, Sharin, muchas gracias. Por aquí, que hoy se me ha alargado el programa un poquito. Lo siento, se me ha ido de las manos. Nada, no os preocupéis. Buenas tardes a todos. Twitch.tv/BFN. 9:30, ¿no? /Fighters. 9:30 hoy, hablaremos de las cositas. Y recordad que el Genisdot es un payaso. Venga. A disfrutar. Adiós, Sari. Cuidado con los periféricos. Tenemos que soltar la bomba. Chao. Aguanta, Mellado, aguanta la bomba. Vale, hasta el final. Arroba League of Cobos. Javier Cobos. Arroba Javier Cobos. Arroba Todo Amarillo. Arroba Jaime Mellado. Barra baja. ¿Y esa barra baja es nueva? Ya, no, tío, siempre ha estado. Siempre te hago la coletilla. Jaime Mellado barra baja, @ Iván Margu, @ Bookstrike, @ SH4RIN / Papito, @ Pochipom, que no sé si sigue por aquí o si se ha ido. Sigue aquí, Pochi. Qué grande, Pochi. Dale, Pochi. Seguir en Twitter a Pochipom, @ FTR Reforme, sí. @ Champi barra baja 14, que soy yo. Y mañana viene. Juste. Juste, mañana ya está Juste. Champion está. ¿Viene Control también? Y sí, viene. Ya me despido. Despídete, Control. Ha sido un placer. Has promocionado tus cosas y todo eso. Yo, si ¡grande! No tienes tú nada que promocionar. No, espero haber estado a la altura. Y sí. Bueno, ya os dejamos con Control, que es la que sabe de verdad. Y con el jefe y demás. Y que paséis buen verano y todo eso. También he de decir por mi parte, me despido como presentador de Sportmaníacos. Sí. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Espero que no os haya dado demasiado asco. Que hayáis disfrutado algunos conmigo. Ya nos veremos por Twitter y nos veremos también como tertulia. De hecho, este fin de semana me voy, yo mañana no vengo. Yo tampoco. Así que ya no sabré nada de vosotros hasta entonces. Volverá Juste, volverá a Control. Y mañana viene Werly con su entrenador personal. Mañana viene Werly, chicos. Werly. Hasta mañana, chavales. Programa mañana. Adiós. ¿Qué es Full HP? ¡Esto es Full HP! 1, 2, 3, 4. ¡Morning Vietnam! Bienvenidos al último programita de Full HP, que puede durar lo que nos dé la gana y nadie se quejará. Como no, a mi lado, como no podía ser de otra forma, ¡Arrubita Huehuecon! ¿Qué pasa, gente? Muy buenos días, feliz jueves, feliz mañana. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Micael? Buah, estoy pues de jueves y mañana de viernes y ya es el apoteosis. Pero como mañana no hay programa... Hombre, y es el último programa sin Juste, tendremos que aprovechar de duración, de hacer un poco lo que nos dé la gana, ¿no? Ir trayendo a vuestros niños, sacar vuestras mascotas, preparar el ponche, poner la música, que se viene, hoy se viene. Y como no podía ser de otra forma, ¿quién se va a venir también? Pues aquí la tenéis. Hombre, siempre pendiente de su programa de información de videojuegos favorito.
Acabamos de decir una fiesta, por eso se está riendo. Qué sinvergüenza. Qué poquito le gusta trabajar. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, Legión, Instant Gaming y Nvidia. Gracias. Y yo creo que ya sin más dilación, como el programa va a durar lo que nos salga de la horda, yeah, podemos empezar con la primera noticia. Sí, sí, porque además a mí me apetece, porque yo la semana que viene ya digo que desde este momento digo que no estoy en toda la puta semana, que han sido dos semanas de huevo Micael, ahora toca por lo menos una semana de Micael y Juste, y no sé si llegará el momento de una semana solo de Juste y Huehue. No sé si al final acabará haciendo ese dúo, pero yo sí que me voy la semana que viene y me apetece coño hacer full HP antes de irme. Pues tendrás que... Hay que darlo todo hoy. Hoy hay que darlo todo. A muerte. Vamos con la primera noticia. Wolfenstein Youngblood adelanta su estreno en PC. Es muy sencillo. Wolfenstein Youngblood sale mañana. Pero si lo compráis en, o lo tenéis reservado en Bethesda.net, Bethesda ha decidido adelantar el lanzamiento solo en su tienda, no en Steam, solo en su tienda para hoy. Es decir, si lo teníais reservado, lo compráis en Bethesda, lo podéis jugar ya. Y si no, si lo teníais en Steam o lo queréis comprar en Steam o en las consolas, porque sale en PC, en PS4, en Xbox One, y en Switch, ya es mañana. ¿Queda claro? O sea, solo puedes jugarlo un día antes desde su plataforma. Sí, solo desde su plataforma. Se rumorea que la decisión tenga que ver con que hoy comienza la QuakeCon que organiza Bethesda. Y a lo mejor esto es una especie pues de sorpresa, decir, pues mira, tal. También puede ser un poquito competencia desleal. Sí, pero bueno, dejémoslo en que se celebra la QuakeCon, ¿no? Es mi producto, ¿no? Yo estaba pensando que me parece una maniobra de puta madre, ¿no? O sea, es un poco el futuro. Seguramente a Steam le parezca también de puta madre. Sí, pero cuando hablamos de plataformas estilo... perdonad por mi voz, estoy un poquito fónico. Ayer estuve viendo El Rey León en el cine y me emocioné muchísimo. Y si hablamos de plataformas como el Uplay y todo este tipo de sitios que no tienen tampoco una acogida muy grande,